No sé si el testigo está hablando lo suficientemente alto para que se grabe bien, porque es que yo casi no lo oigo. Estoy afónico, estoy enfermo. ¿Está enfermo? No puedo hablar más duro. No, problema, licenciado. Pero se está grabando bien, lo importante. Si hay algún incidente, mi operadora me lo notifica inmediatamente. Güey, okay. Y yo le soy bien honesto, y don Oscar, que me perdone. Yo lo último que usted le preguntó, le contestó a usted, pero yo no lo vi. No lo oí, dije. Oí. Que si entendió lo que es la oferta de prueba. Cuando usted me lo... Ok. Gracias, continuamos. Ok, podemos. Okay. Don Oscar, mire, a base de ese ofrecimiento de prueba, fue que usted habló. Sí. ¿Verdad que sí? Porque lo cierto es que al fiscal Mateo le interesó lo que usted tenía que decir. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Y esos primeros días que usted fue a hacer el ofrecimiento de prueba, ¿fue con un abogado? Sí. ¿Fue con un abogado todas las veces? Sí. ¿Las tres veces? Correcto. Ok, las tres veces. Y mire, don Oscar, cuando usted cogió esa inmunidad, ¿verdad que no le dijeron de qué delito usted había cometido? Eso no se lo dijeron, ¿verdad que no? No. ¿Perdón? No. No. Ni le dijeron si en efecto usted había cometido delito. No. Mateo Casado no le dijo nada de eso, ¿verdad que no? No. Y él era el que actuaba con usted, ¿verdad que sí? Sí. Bien. Y yo le pregunto a Oscar, lo cierto es que usted en su interior no le preguntó al fiscal, ¿y qué yo hice malo aquí? ¿Usted no le preguntó eso, Oscar? No. ¿No le preguntó eso? ¿Y la inmunidad usted entendió lo que era? Sí. ¿Sí? ¿Qué era? Díganlo. Que con sí no le puedo contestar eso a usted. ¿Perdone? Que con sí no. Pues si yo le estoy diciendo que me explique. ¿Qué usted entiende por inmunidad? Explíqueme. Porque cualquier cosa que dijera, pues no podía salir a usar en mi contra. ¿Cualquier cosa que dijera? Sí. Y cualquier cosa que dijera allí, ¿verdad? Y que fuera parte del caso. ¿Verdad que sí? Que fuera parte de los hechos del caso, ¿verdad que sí? Sí. Y decía más, decía que usted estaba obligado a declarar las agencias de Lela. ¿Verdad que sí? Y a decir la verdad. Sí, ¿verdad que sí? Ricardo, aquel Fowler. Okay. Y a decir la verdad, ¿correcto? Okay. Y a decir, y que no hubiesen inconsistencia. Correcto. Perdón, no lo oí, don Oscar, perdón. Correcto. Yo sé que estaba, a lo mejor le duele o algo, pero correcto. Yo quiero que se grabe bien. Sí, se está grabando. Correcto, ¿verdad correcto. Que sí? Mire, y entonces, y eso, y la inconsistencia dejaban sin efecto la inmunidad. Correcto. ¿Perdón? Correcto. Correcto. O sea, y cuando y usted dio esa, entonces a base de esa inmunidad que usted dio, Oscar, usted sabía que ya no iba a pasar nada, ¿verdad? En términos de acusación penal por los hechos de este caso. Sí. ¿Bueno? Sí. Sí. Y sabía que usted tenía que ir las veces que le dijeran justicia y de hecho cooperar con el FEI también, ¿verdad que sí? Que eso le incluía el acuerdo. Sí. Y acudir a las citas con las compañeras y a cualquier otra oficina que lo citaran, incluso a la parte administrativa del FEI, ¿verdad que sí? Todo eso. Y que usted se sentía cómodo con ese acuerdo y por eso lo firmó. Sí. Bien. Pues mire, don Oscar. Entonces, el 23 de febrero del 2023, usted firmó una declaración jurada. La fecha no la recuerdo, pero sí firmó una declaración jurada. La firmó la declaración jurada, ¿verdad que sí? Sí. Y como me dijo ahorita, hace unos 3 o 4 minutitos, la firmó antes la firmó después de la inmunidad. Sí, después claro, de la inmunidad. Claro, ahí fue que usted dijo, voy a hablar... Tenía abogada, ¿verdad que sí? Sí. Y dijo, voy a hablar y voy a decir al fiscal Mateo todo lo que yo sé de esto. Sí. Correcto. Y él le preguntaba y usted contestaba. Sí. ¿Verdad que sí? Bien. Y usted dijo, en orden las cosas como pasaron. Sí. ¿Verdad que sí? Ok. Mire, usted le dijo a las fiscales aquí en marzo, que nos reunimos en esta sala a su testimonio directo, la compañera Udo le preguntaba, que usted estaba en la campaña básicamente de chofer. Sí. Correcto. Que iba allá a llevar al doctor Irizarri Pavón a las distintas actividades. ¿Correcto? Sí. Ah, creo que mencionó la oficina de él, ¿verdad que sí? Sí. Y básicamente, donde quiera que él tenía que moverse, usted pues lo recogía y lo acompañaba y estaba con él. Sí. ¿Verdad que sí? Eso eran parte de sus funciones como integrante de la campaña, ¿verdad que sí? Sí. Porque, don Oscar, usted nos dijo a nosotros que lo cierto era que usted no tenía título en la campaña. O sea, usted no tenía, usted no era subdirector, ni ningún otro título per se, usted no tenía. No. Usted lo hacía básicamente como integrante voluntario de esa campaña. Sí. Bien. Y a la misma vez trabajaba full time, hacía todo eso, acá en Ponce la mayoría de las cosas, ¿verdad que sí? Sí. Y hacía todo eso mientras era empleado del municipio de San Juan full time, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Y esa actividad del doctor era de día y su trabajo en San Juan era de día, ¿verdad? No, ¿cuál es la línea de pertinencia de esa pregunta? No.
¿Por dónde vamos, licenciado? No. Brevemente, juez, ya mismo... ¿Me da una pregunta más? Sí, una sí. pregunta más. O sea, ¿y usted cogió una licencia en San Juan para trabajar con Irizarry Pavón? No. No. Era mi tiempo libre. Era en su tiempo libre. Pues mire, y su trabajo no consistía, le digo a los fiscales, en recoger dinero, ¿verdad que no? No. No. Solamente los de Santa María. ¿Perdóneme? Solamente los de Santa María. Por eso, solamente usted dice los de Santa María. A eso vamos ya a mí. Pero mire, usted dice en esos momentos de la campaña que usted le hace un préstamo al doctor. Sí. ¿Verdad que sí? Que le pidieron primero, que el doctor le pidió 5 mil pesos. Sí. ¿Verdad que sí? A usted. Esto es antes, ¿verdad? Del 2020, ¿correcto? 19, 2020, no recuerdo. 19 o el 2020. Sí. Y yo le pregunto, ¿le prestó usted los chavos? Sí, ¿le prestó 2 mil pesos? 2 mil pesos. ¿Verdad que sí? Correcto. Y se los prestó al doctor para campaña. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Para campaña. Y don Oscar, en ese obviamente esos 2 mil pesos... que eran para asuntos de campaña, usted, naturalmente, nos dijo después, a preguntas de la fiscal, que se los pagaron para atrás. Sí. ¿Verdad que sí? Con chavos de la campaña. ¿Verdad que sí? Los de Santa María. Por eso, pero mire, usted dijo, a preguntas del directo, que esos chavos se los pagaron para atrás. Sí. ¿Verdad que sí? Dijo que sí, güey. Dijo un nombre. No, yo estoy mal. ¿De qué sí? Pues mire, don Oscar, y cuando... Perdóname, ¿no? Que lo que hace el referencia al Ministerio Fiscal fue que hizo con chavos de Santa María. Sí, por eso. Pero mire, esos chavos, y usted también hizo un pago de tarjeta con tarjeta de crédito, ¿verdad que sí? Para unos carritos de golf. Sí. ¿Verdad que sí? Y esos chavos fueron 2,000 pesos también. Sí. ¿Verdad que sí? Más o menos. Eran 2,000 al doctor... a la campaña que usted dijo ahora mismo del doctor, y eran 2,000 para carros de golf. ¿Verdad que sí? No fue en esa misma instancia. Por eso, no fue, fueron después. Y usted se acuerda que usted le dio, como me dijo ahorita, la declaración jurada al fiscal Mateo Casado, ¿verdad que sí? ¿Cómo? Le dio la declaración jurada al fiscal Mateo, usted, en justicia. ¿Verdad que sí? En febrero del 2023. Sí. ¿Verdad que sí? Y mire a ver si usted se acuerda que le dijo al fiscal Mateo en esa declaración jurada que usted... le entregó, su compadre le entregó $2,000. ¿Verdad que sí? Que había obtenido una actividad con unos abogados. Sí. ¿Verdad que sí? Correcto. Y con esos $2,000, con ese donativo de esa reunión con unos abogados, Báez me dio instrucciones que pague los carritos de golf. Sí. ¿Verdad que sí? Por eso le dije que no fue la misma instancia. Por eso, pero escuchen. Eso fue, en algún momento usted dice la declaración jurada del 2020. Sí. ¿Verdad que sí? Y eso sí, usted lo reconoce que se lo dijo Mateo. Sí. ¿Verdad que sí? Correcto. Sí. Y usted dice, y de hecho lo dijo antes de yo hacerle esta pregunta, que las deudas que usted había aportado a la campaña se las habían dado de chavos de Oscar Santa María. ¿Verdad que sí? Lo dijo antes de yo hacerle esta pregunta. Sí, sí, sí. Y las fiscales aquí, pues, ¿verdad que sí? Y estos $2,000 que usted reconoce la declaración jurada que le dio al Departamento de Justicia... no provinieron de fuentes de Oscar Santa María, ¿verdad que no? Porque usted me preguntó primero. Por eso, pero yo le pregunto. Que no fue la misma instancia en por ningún eso, momento. No fue la misma instancia, pero estos son estos chavos acá usted establece que eran 2,000 pesos recogidos entre otra gente que se usaron para pagar carros de golf. Para los carros de golf fueron una actividad para, con el licenciado. Por eso, don Oscar, pero mire, eso es lo que usted dice aquí. ¿Que sí o no? Está abierta. Próxima pregunta. Ya el don Oscar contestó. Que 2,000 fueron con Santa María y 2,000 de los carros de golf fueron con otra forma. Sí. Mire, esos carros, y yo le pregunto, ese donativo que se recogió entre otra gente de $2,000, usted había cogido esos carros de golf con la tarjeta de crédito suya, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Y esa tarjeta de crédito suya, ¿de qué banco es? First Bank. De First Bank. Y esa tarjeta, y esa deuda era una deuda de campaña. ¿Verdad que sí? Los 2,000 pesos que usted había aportado. Oh, deuda de campaña. Por eso. Para los carritos. Y Báez se los paga con chavos recogidos de donantes de la campaña. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Y usted los usa para pagar su tarjeta de crédito personal. Sí. ¿Verdad que sí? Que además esa tarjeta de crédito personal tenía otras deudas suyas, porque esa tarjeta no estaba en cero. La correcto. Sí, de lugar. Mire, y cuando... Estaba en cero. En este momento estaba en cero. Sí, estaba en cero. Estaba en cero. Pues mire, don Oscar, y usted lo usó para pagar su tarjeta de crédito personal, ¿verdad que sí? Sí. Sí, ok.
Mire, pero usted dice que en el... Don Oscar, cuando usted va allá a la oficina del Contralor Electoral, ¿se acuerda que fue unos meses después? Sí. Después de febrero, que usted dio la declaración jurada aquí en justicia, la dio el 23 de febrero del 2023. Usted da la declaración jurada allá al fiscal Mateo del Departamento de Justicia. Y esa declaración jurada, usted la da a las 7:44 de la noche, ¿se acuerda? Sí. Bien. Y cuando meses después usted va al Contralor Electoral, usted no habla con Mateo Casado, ¿verdad que no? No. No coordina con el Departamento de Justicia, ¿verdad que no? No. No le informa a la gente que le dio la inmunidad que usted iba para allá, ¿verdad que no? No. ¿Ya usted tenía contacto con el FEIP esa fecha? No. ¿Entre febrero y mayo del 2023? Entiendo que no. No lo tenía. Bueno. Y usted sí se acuerda allí que habló con una abogada de apellido Rodríguez de Jesús. ¿En dónde, honorable juez? Contralor Electoral. ¿Está viendo, Oscar? Vamos ubicados. Sí. Ok, y eso fue para mayo del 2023, unos meses después. Las fechas no las tengo claras, esa fecha. Ok, pero mira si se acuerda que fue el 15 de mayo del 2023. Sí, está en la declaración. Sí, está en la declaración jurada. Pues así está la declaración jurada. Sí. Que nos dio, de hecho, las compañeras del Ministerio Público. Y está firmada por usted. ¿Verdad que sí? Sí. Y usted compareció allí por citación de ellos, ¿verdad que sí? Sí. A una investigación. Sí. Correcto. Y mire a ver, y usted está claro, don Oscar, que cuando hablamos de inmunidad ahorita, yo le pregunté que si cualquier declaración inconsistente suya, pues dejaba sin efecto su inmunidad. Y usted me dijo que sí, que estaba claro. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Mire a ver si usted le dijo allá, con respecto a todos los carritos de golf y la deuda, mire a ver si usted se acuerda que usted le dijo allá a la abogada Rodríguez que gestioné con el suplidor Target Car Rental alquiler de carritos de golf que fueron utilizados en la campaña. ¿Le dijo eso? ¿Verdad que sí? Punto. Pagué la totalidad de la deuda adquirida con mi tarjeta de crédito personal. Sí. ¿Verdad que sí? El importe pagado fue devuelto por Irizarri Pavón mediante pagos efectivos realizados a la campaña por Santa María. Eso fue lo que usted le dijo, ¿verdad que sí? Sí. Correcto. Y eso yo le pregunto, don Oscar, es distinto a lo que me dijo ahorita de que se habían recogido unos chavos entre unas personas privadas y le habían dado 2,000 pesos para pagar los carros de golf. Que lo dijo bajo juramento al fiscal Mateo Casado, ¿verdad que sí? ¿Qué es distinto? No. No. Usted estaba bajo juramento en el departamento. Escúcheme, Oscar, usted estaba bajo juramento en el Departamento de Justicia, ¿verdad que sí? Sí. Y dice que se recogieron unos chavos entre unas personas privadas y de esos chavos va y le dio 2,000 pesos para pagar los carros de golf. Sí. Y eso usted se lo dijo al fiscal bajo juramento, ¿verdad que sí? De hecho, lo repitió aquí hoy. Sí. Y allá el Contralor Electoral en mayo le dice que con todos los chavos que dio Santa María se pagaron los carros de golf. ¿Verdad que sí? Sí? Eso es lo que dice aquí. Bueno, habían carros de golf, habían guaguas alquiladas. Pero eso es lo que dice aquí. Mire, lo que dice aquí, yo se lo leí, usted me dijo que eso sí, usted lo dijo. Sí. Yo se lo leí en voz alta. Sí. ¿Verdad que sí? Y eso, don Oscar, es distinto, inconsistente a lo que usted le ha dicho al fiscal Mateo Casado. Es relacionado. Es de la campaña. Es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Pues mire, don Oscar, cuando usted dice que usted en esa campaña no bregaba con chavo, ¿verdad? Eso en esencia, este es mi lenguaje, que usted no bregaba con dinero. Recoger chavo, usted no bregaba con eso, ¿verdad que no? ¿Ah? No. No. Pero le prestaba chavo a la campaña. ¿Verdad que sí? Sí. Y le pagaban chavos de la campaña, se la pagaban para repagarle a usted. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Que no eran chavos regalados. Eran chavos que usted esperaba a la campaña que se los devolviera. Sí. ¿Verdad que sí? Seguro. Y así pasó después en lo de la casita del chef que usted nos contó aquí. ¿Verdad que sí? Sí. Que allí se dieron unos chavos de campaña de 5,000 pesos. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Y de esos 5 usted cogió 2. Me dieron 2. Por eso le dieron 2. Sí. Los dieron 2 que era para repagarse esos mismos chavos que usted había prestado. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Correcto? Correcto. No eran 4. Eran 2 que dio Santa María. ¿Verdad que sí? Que usted le tocaron. Me tocaron, por ahí dice que me tocaron 2,500. Por eso. Pero vamos con calma. Más. Pero no eran los 4 que usted dice. Fueron 2 o 2,500, según usted quiera ponerlo. Yo digo, ¿verdad que sí? No, tiene que...
como son varios incidentes en momentos independientes. Pues, objeción, juez. Esto no es una objeción de derecho, juez. La objeción es que tiene que colocar al señor testigo en tiempo y espacio. Esa es la objeción de derecho. Es una objeción clásica para interrumpir. Don Oscar no me ha demostrado que tengan alguna confusión en las preguntas. Es una objeción. Si nos permite reconsiderar, nos va a lugar a la reconsideración. Próxima pregunta. ¿Cómo no? Sigue, Oscar. Y cuando usted dice que no estaba bregando con el chavo la campaña, quiero decir lo cierto, que la casita del chef, el primero que se levanta de la mesa, y Irizarry Pavón no le dijo a usted, vete y coge los chavos, ¿verdad que no? Sí. ¿Se lo dijo? Aquí están los muchachos, se puede levantar. Por eso, pero mi verse eso es muy distinto. Oscar es un hombre inteligente. Usted, Irizarry Pavón no le dijo, Oscar, ve y coge los chavos. Aquí están los muchachos. Por eso fue lo que usted declaró. Y, eso, sí. Y yo fíjese que lo que le estoy diciendo es que él no le dijo, Oscar, ve y busca chavos, ¿verdad que no? No. Digo, aquí están los muchachos, que son de mi confianza. Claro. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y quién dijo yo? Oscar Nazario. Sí. El que no brega con chavo, usted. Sí. ¿Verdad? Y se fue para la guagua, para allá. Sí. El que no brega, el chofer, el que no brega con chavo, usted. Así mismo. Para allá fue a bregar con chavo. No, realmente cogió el chavo. A recogerlo. Pues no, pues no. Se metió una guagua, recogió el chavo. ¿Verdad que sí? De campaña. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Y se usaron para la campaña esos chavos, ¿verdad que sí? Sí. ¿Correcto? Correcto. Y todos los que dio el supuesto señor este Santa María se usaron para la campaña. Sí. Los que usted se metía y en la chaqueta y en la ropa, que usted lo dijo aquí, ¿verdad que sí? Sí. Se usaron para pagar chavos de campaña que no estaban registrados. ¿Correcto? Yo no trabajaba con la finanza del partido. Usted no trabajaba con la campaña. Pero por lo menos sé que se... Pero por eso usted sabe, porque usted ahorita... Que aquí le habló un montón de lo que el compay suyo le decía. Si estaba registrado... Fíjese que el compay suyo le decía. Es que no... Licenciado, hago una pregunta, porque eso que el compay suyo le decía realmente... Pues cómo no. Pues mira, si usted aquí nos dijo que el compay suyo le decía lo del préstamo de campaña. ¿Verdad que sí? Sí. Si usted tiene información, porque usted estaba con el director de campaña todo el día y usted fungía como escolta, acompañante y casi codirector de campaña, aunque no tuviese el título. ¿Verdad, Nazario? Eso es una conclusión, objeción, no le voy a hacer una conclusión al parecer. Fiscal, ya contestó que no. Ok, bien. Mire, y entonces, usted sabe, Nazario, que había chavos que estaban registrados en la campaña, deudas de campaña que estaban registradas y deudas que no estaban registradas. ¿Correcto? Si estaba registrado o no, desconoce. Usted desconoce. Ok, pues mire, cuando usted dice que ya se integra después de la reunión de Lidia, usted lo nombran, le dan una posición de directoría de la alcaldía, ¿verdad que sí? Sí. Me refresca la memoria en cuanto al título. Directoría de Ambiente, Infraestructura y Transportación. Diab. Oh. Y eso es como una sombrilla de muchas oficinas, ¿verdad que sí? Pública, de obras públicas. De obras públicas. Sí. Y usted tenía mucha gente a cargo. Sí. Correcto. Y su compay Luis Báez también trabaja en una posición de ayudante cercano al alcalde, ¿verdad que sí? Sí. Y como me dijo ahorita ya hace un ratito, todos los demás que usted menciona que usted le pedía aportaciones también trabajaban en distintas dependencias, ¿verdad que sí? Correcto. Y usted dice que llega... Finales de marzo del 2021, ¿verdad que sí? Sí. Llega a finales de marzo del 2021. Y allí, a finales de marzo del 2021, a usted lo mandan a buscar. Sí. Lo mandó a buscar al alcalde. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Correcto? Sí. Y en esa ya ahí se había ido su compayoso. Sí. Se había ido a la alcaldía, ¿verdad que sí? Sí. Y don Oscar, mire... Y como fueron esos eventos, usted se los narró el fiscal Mateo Casado, ¿verdad que sí? Sí. Se los narró. Y en ese sentido, don Oscar, usted se sentó con su jefe, el alcalde, que también a su vez era su jefe político, ¿verdad que sí? Sí. Era su jefe político, era el presidente del Partido Popular en Ponce, el alcalde, ¿correcto? Sí. Correcto. Y usted se sentó allí y ahí es que usted le dijo a la fiscal Agudo y aquí al juez que evaluó el caso... Que el alcalde, usted sacó una libreta que ya usted había visto en noviembre del 2020. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Que esa es la famosa libreta del préstamo de campaña. ¿Verdad que sí? Sí.
Sí. Y entonces usted dice... Convención al comentario del préstamo de campaña. Pero si lo contestó su señoría. La objeción es a la... Señoría, a la... eso no es una objeción. Es de, en derecho, las objeciones son en derecho. Aquí se hizo una pregunta y él la contestó. Ya se hizo en el lugar, continúa. Pero es que la compañera sigue. Es que no es que yo voy a seguir mientras yo tenga que seguir o no, porque estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro trabajo. Él no nos puede limitar nuestro trabajo, no hay juez. ¿Es no lugar? Si quiere, una reconciliación. Claro, pero él fue quien siguió. Si quiere, escúchame. Sí. No hay segunda, no hay tercera, ni el Supremo. El Supremo da dos y después una téngase. A nivel de instancia, es una reconciliación y se termina. Es que no reconsidera esto, no, Alejo. Ok. Pues. ¿Cómo no? Pero así tenemos la determinación del tribunal. Mire, don Oscar, y ahí a finales de marzo del 2021, ya usted se reúne con el alcalde, pues eso... ¿Verdad? En la oficina, como dijo ahorita, y le enseña la libreta que usted ha visto en noviembre del 2020, que es la que usted dice que es de campaña. ¿Verdad que sí? El préstamo. Por eso. Y ahí usted dice que el alcalde le habla de oso. Sí. ¿Verdad que sí? No, Oscar. Le habla de oso. Sí. Y le dice, mire, que oso es que se había ido ya, que le está haciendo daño a la administración. ¿Verdad que sí? Sí. Que hay unos comentarios. ¿Verdad que sí? Sí. Básicamente lo hablaron de bochinches del pueblo que le están haciendo daño a la administración. ¿Verdad que sí? Normalmente esa era la por dinámica eso, como pa, en el municipio. Don Oscar, como usted ha estado en esto tanto tiempo, como siempre pasa en la política. ¿Verdad que sí? Sí. Y entre esos del bochinche estaba Oso. Que Oso también le trajo el tema a usted de que Oso estaba diciendo unas cosas que no eran y él estaba... ¿Cuál es la línea de pertinencia? Eso fue lo que le preguntaron ellas y lo que él contestó, ¿eh? Bueno, pero fue tan largo. Así que vamos directo. Mire, y ahí usted le dice al alcalde, cuando le habla de... Le está hablando de oso, usted le dice que no le toque el tema más de oso. Y usted, ¿verdad que sí? Sí. Y usted le dice que son como familia, ¿verdad que sí? Que son compay, ¿verdad que sí? Sí. Don Oscar, mire, eso todo el alcalde, que eso no sabía que era. Y si está con usted desde el 19, y se conocen desde antes, ¿verdad que sí? Sí. Y usted dice que el alcalde... Usted le tuvo que aclarar eso al alcalde, que eran como familia. Sí. Usted le dice eso. Ok. Sí. Oiga, y yo le pregunto a usted. El alcalde decía que le hacían daño a la administración. ¿Correcto? Correcto. Y usted sabe, como administra y como graduado en administración, que cualquier comentario de ese tipo y comentarios de otro nivel que le hagan daño al trabajo que uno hace, pues es pertinente hablarlo con los directores, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí. Usted como directivo, ¿verdad que sí? Sí. Y le ponían temas que había legisladores enfogonados con usted, ¿verdad que sí? Sí. Porque no querían... Porque usted contestaba que era que usted no accedía a unas peticiones que le hacían. ¿Verdad que sí? Sí. Y que en la posición suya hay gente que está molesta con usted naturalmente. Sí. ¿Verdad que sí? Y usted no puede complacer a todo el mundo. Sí. Ni los podía complacer ahora ni en aquella época. ¿Correcto? Correcto. Correcto. Y usted ese día, el alcalde dice que este es el préstamo que cogió su compay Bae. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Y usted se lo dijo al fiscal Mateo Casado. Sí. Que lo cogió el compay, ¿verdad que sí? Sí. Y usted no paró ni salir pavón ahí a decirle, espérese, que el compay mío a mí no me ha dicho nada. ¿Verdad que no le dijo nada? En la declaración jurada no dice nada de eso. No. ¿Verdad que no? Ni a la fiscal Agudo usted le dijo nada en el directo, ¿verdad que no? No. Y usted no le dijo ahí al alcalde, mire, pero de qué usted habla, que el compay mío dejó por aquí un préstamo. No le dijo nada, ¿verdad que no? No. No, usted se quedó, lo escuchó, no le dieron la libreta y usted se fue. ¿Verdad que sí? Sí. Correcto. Y usted le dijo, vamos a ver cómo bregamos con eso. Ese día. Ese día él no me dio la libreta, la guardó. No sé, la guardó y usted no le dijo entonces, vamos a ver cómo bregamos con eso. La guardó. No, la guardó, pero fíjese que la pregunta es otra ya, don Oscar. Que si usted ahí no le dijo, después bregamos con eso, o vamos a ver cómo bregamos con eso. No. No le dijo eso y se fue. Y se fue. Oiga, don Oscar, en ese momento... Usted dice que sale a hablar con Jorge Mercado. Sí. ¿Verdad que sí? Y Jorge había sido parte del equipo de campaña. Sí. ¿Verdad que sí? Y Jorge sabía que había un préstamo de campaña. ¿Verdad que sí? Que había un préstamo, sí. Por eso. ¿Y que era de campaña? Bueno, $30,000 usó para la campaña y $20,000 para las cosas personales. Por eso, pero no, $20,000, acuérdese que usted dijo que usted no sabe para qué se usaron. Asuntos personales. Por eso, pero usted realmente usted no sabe. 30, ¿correcto? 20, usted no sabe. 30, 20. Mire, y usted se encuentra con Jorge y le habla del préstamo. Sí. ¿Verdad que sí? Le habla del préstamo. Y usted dice, usted tenía confianza con todo el equipo de campaña, con Marley Cidifre, con Francisco Rodríguez, con toda esa serie de personas que usted mencionó. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Correcto. Pero usted va donde Jorge. Sí. Y habla con Jorge del asunto del préstamo, ¿verdad que sí?
Fueron las instrucciones del alcalde. Correcto, fueron las. Pero mire, es que el alcalde no le dijo a usted, vete a hablar con Jorge. ¿Le dijo vete a hablar con Jorge? Habla con Jorge para que se moje también. Para que se moje, así habla Irizarry Pavón, ¿verdad? Así habla, ah. Así habla el diputado. Bueno, ese día, ¿sí? Ese día habló así. Ese día dijo así. Jorge era picado. Ese día habló así. Ese día habló así. Ese día habló así, ¿verdad que sí? Normalmente cuando hablaba con Oso, por eso, pero escuchen. No, sí. Pero escuchen. Oso se fue. Oso se fue de la alcaldía y renunciado. ¿Verdad que sí? Renunció y no había controversia sobre eso. No había controversia sobre que él renunció, ¿verdad que no? No. Y Oso no se fue votado. Y Oso no lo despidieron por otras razones. Oso se fue renunciado. ¿Verdad que sí? Sí, renunció. Sí, por eso. Sí. Pero y entonces usted dice, que Irizarry Pavón le dijo, háblate con Mercado para que se moje. Correcto. Y que el alcalde que habla así. Ese día habló así. Sí. Ese día habló así. Sí. Y usted no salió corriendo por allí a decirle, mira, el alcalde me está... Mercado, el alcalde me está pidiendo algo ilegal, ¿verdad que no? Que la declaración jurada suya no lo dice. No. No lo dice, ¿verdad que no? No. Se pusieron de acuerdo para pagar los primeros dos pagos ustedes dos. ¿Verdad que sí? Por las instrucciones del alcalde. Por eso, por las instrucciones del alcalde, ¿verdad que sí? Y usted, con esas instrucciones, fue y pagó el préstamo de campaña, ¿verdad? En mayo, los dos pagos. ¿Verdad que sí? Correcto, abril y mayo. Abril y mayo se hicieron en mayo. ¿Correcto? En mayo. Correcto. Y usted no fue donde lo... En ese interín en abril, a finales de abril, usted recibió la libreta, ¿verdad? En finales de abril. Sí. Usted no fue donde más nadie en la alcaldía decirle que estaba... Que usted pensaba que estaba haciendo algo malo, ¿verdad que no? No. No. El alcalde no le dijo, vete y pídele a los directores de campaña, perdóneme, a los directores de dependencia... Para pagar el préstamo de horas laborables, no le dijo nada de eso, ¿verdad que no? Pide a los directores, sí me lo dijo. Por eso, se lo dijo en horas laborables, le dijo, en vez de horas laborables. Pero por lo menos la reunión entre él y yo eran horas laborables. Por eso, sí. Pero fíjense que la pregunta es otra, Oscar. Que si él no le pidió a usted que fuera horas laborables a pedirle nada a nadie. No le dio dinero a los directores. Por eso, pero ya eso usted lo dijo. Pero oiga la pregunta para que la pueda contestar. No, Oscar, si textualmente le dijo, pídele horas laborables. Textualmente no, su señor. No lo dijo. Y no le dijo tampoco, vete a la oficina de fulano, que está aquí en la alcaldía, vete a la oficina de mengano, y vete aquí, vete allá, y vete tocando puertas por la alcaldía a pedir. ¿Verdad que no le dijo eso? Pídele a los directores, me dijo. Por eso, pero fíjese que la pregunta es otra, don Oscar. Y usted sigue contestando la que no es. Sí, que si le dijo allí, ven por allí a tocar a puertas las oficinas para que pague el préstamo, eso no se lo dijo. No, pídele a los directores. ¿Verdad que no? Lo que me dijo, pídele a los directores. Por eso es lo que usted dijo, pero fíjate que la pregunta es otra. Claro, fue responsivo. Ok, pues ¿cómo no fue? Eso no. Pues gracias. Fue esto. Gracias. Mire, y en el verano, usted ya para junio empieza a recaudar entre otras personas. Sí. ¿Verdad que sí? Y empieza a recaudar y les dice que es de campaña. A uno ¿verdad que sí? A uno de campaña y a uno una deuda de campaña y a otro el préstamo. Y a otro el préstamo. Y usted le dice a toda esta gente, usted sigue recolectando chavos. A uno le dice que era para un serrucho. Un serrucho. ¿Verdad que sí? Para pagar el deuda de campaña. A otro le dijo que era un préstamo. ¿Verdad que sí? Préstamo del alcalde. A otro que le cuestionó que se fue Pedro Quiles, que se puso a averiguar por allá, a cuestionarle sus recaudaciones. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Y usted recaudaba entre los populares. ¿Verdad que sí? Sí. Incluso entre gente que usted sabía que eran personas de confianza suya y que eran militantes del Partido Popular. Sí. ¿Verdad que sí? Y recogí esos chavitos y le decía, mire, esto es campaña para pagar campaña. ¿Verdad que sí? A uno le decía que era campaña, pero era para el préstamo. O sea, que usted le mentía a ellos. O sea, pues por eso. Pues usted le dice al tribunal que también les mentía a ellos. A ellos sí. O sea, seguro. Sí. Pero su interés era entonces pagar el préstamo ese préstamo de campaña. Sí, ¿verdad que sí? El préstamo del alcalde, sí. Por eso, el préstamo del alcalde, ¿verdad que sí? Y entonces, usted siguió en ese asunto y usted decía que usted le iba a la fiscal aquí que tenía, que sentía que tenía un temor, ¿verdad? Claro. ¿Verdad que sí? Sí. Porque el alcalde le dijo que estaban hablando mal de usted, ¿verdad que sí? Sí. Cosa que para usted era perfectamente natural que hablaran mal de usted, según nos ha dicho, por su posición, ¿verdad que sí? ¿Correcto? Sí, pero no estaba en tela de juicio. Pero mire, don Oscar, usted me contestó ahorita que eso era natural, que usted no podía complacer a todo el mundo y que había gente que bochinchaba, ¿verdad que sí? Sí. Correcto. Y que eso para usted era... Y de hecho, y usted le dijo más a la fiscal que usted tenía miedo que le pasara como a Oso, ¿verdad que sí? Lo que me dice con la cara, con la expresión facial, dígalo en el micrófono. ¿Cuál es la pregunta? Que si usted lo que tenía era y qué miedo que le pasara, como él había puesto el tema al Oso, que le pasara que como a Oso. Sí. Sí, ¿verdad? Pero entonces sí, Oso renunció, Oscar. ¿Verdad que sí? Por diferencias con el alcalde. Por eso, sí, por diferencias religiosas.
¿Qué lo dijo? Ah, desconozco ese nombre. Ah, usted no sabe. Sí, ok. Religioso. Pero mire, y entonces que le pasara como a Oso, que usted tuviese que renunciar. Sí. Por eso. Y Oso renunció sin queja. Es más, con felicitaciones. ¿Verdad que sí? Sí. Y usted lo sabe porque era su compay. ¿Verdad que sí? Y en ese miedo que usted tenía, usted seguía pidiéndole a los populares. ¿Verdad que sí? Sí. Y a los populares que eran de campaña del alcalde de antes, usted lo ha dicho, ¿correcto? Correcto. Correcto, y que siempre han sido populares que han cooperado con Tico Saya para acá con todo el mundo, ¿verdad que sí? Correcto. Y eran conocidos en la alcaldía populares, ¿correcto? Y daban chavo para los populares y para la campaña, ¿verdad que sí? Sí. Y a esos eran los que usted se dirigía, ¿correcto? Sí. Mire, y entonces, don Oscar, en ese, usted seguía con miedo. Sí. Todo ese verano, con miedo, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Sí. Y entonces, oiga, y aquí a Mateo Casado, usted le decía, no le dijo, para resumir, usted participó en pagos de este préstamo en 6 pagos, ¿verdad? Y usted hizo que usted recaudó dinero. Sí. Entre los chavos suyos, entre los que usted recaudó. Correcto. ¿Verdad que sí? Y usted le dijo a alguno de esas personas que le dio dinero a usted, que usted estaba pidiendo dinero, ¿verdad que no le dijo que estaba pidiendo dinero porque usted estaba amenazado? ¿Verdad que no? No. No, ni a ninguna de esas personas en todo ese verano, mire, desde abril hasta septiembre, hasta octubre, que usted es el último pago. Solamente lo sabía Jorge Mercado. Por eso, pero escúcheme. Si usted le dijo a Mercado, mire, usted le dijo a alguno de esos recolectores, mire, estoy aquí recogiendo a estos chavos porque tengo miedo porque me voten. Mercado. Bueno, por eso, pero a los otros, mire, a los otros. No, a los otros. A los otros, ¿verdad que no? No. La confianza no era tan amplia. Por eso, no era tan amplia. Pero escúcheme, a Mercado, a Mateo, la declaración jurada que usted le dio bajo juramento y bajo inmunidad, que le dijo usted... El fiscal, dígame ahí todo que yo no lo voy a acusar. Y la declaración jurada del 23 de febrero del 2023. Usted le dijo a Mercado, Mercado, yo tengo miedo. ¿Verdad que no? No se lo dijo a Mateo Casado, el fiscal. Yo estoy asustado, tengo miedo. Nunca se lo dijo. Bueno, la declaración jurada no está, pero... Por eso sí, no está. Tiene miedo. No está aquí, no está. Y el fiscal le dijo, dele para adelante que usted tiene inmunidad. Y usted no se lo dijo. ¿Verdad que no? Habla sobre la salvación. Pero fíjese, Azario, no dice en ningún momento usted tuviera miedo. No. Y usted lo sabe. Tengo que ubicar al testigo cuando dice que no decía que él tenía miedo. Tengo mismo, su señoría. No, eso no es una objeción de derecho. Mire. La declaración jurada, ¿decía en algún lugar que tenía miedo? No lo dice, su señoría. Pues mire, oiga, y yo le voy a decir, Nazario, usted... Cuando usted seguía recaudando dinero en todos esos meses de verano, usted dice que siempre tenía que poner entre 100 y 200 pesos, entre usted y Jorge Mercado. 100, 200, 300 pesos, sí. ¿Verdad? Correcto. ¿Entre cuánto, perdón? De 100 a 300 dólares. De 100 a 300 dólares, ok. Pues mire, lo que pasa es que la declaración jurada suya ante el fiscal Mateo Casado no habla de 300 dólares. De 100 a 300, habla de todo el tiempo de 100 a 200. De 100 a 200. De 100 sí. A 200, ¿verdad? Que acaba de decir usted 300 ahora, ¿verdad? 100 a 200, 300. Por eso, que dice distinto hoy. Pero cada uno, estamos hablando por de cada eso, uno. Cada uno. De Jorge Mercado y yo. Estamos de acuerdo. Por eso cada hablando, uno. Le estoy hablando de cada uno. Su señoría, ajá, a la argumentación del señor abogado con relación al también. Dices siempre en las preguntas que hace al testigo, siempre hace la coletilla del también. A esa es la objeción en derecho. Ok, dale lugar, continuamos. Mira, el fiscal Casado tenía un calabro de 300 pesos. Le hablaba de 100 a 200 cada uno, ¿verdad que sí? De 100 a 300 cada uno, sí. 100 a 300 cada uno. Y en justicia usted dijo de 100 a 200. 100 a 200. ¿Verdad que sí? Vamos, eso es lo que dijo allá. Mire. Pero su señoría tiene que contestar con que se escuche porque es que lo hace con la cabeza y no se graba. ¿Estamos grabando acá? Estamos bien, continuamos. Pero su señoría, yo sencillamente quiero decir que esa última pregunta, él contestó con la cabeza que sí, pero no con la boca. Ah, pues entonces la objeción es que cuando conteste las preguntas, por favor, tiene que verbalizarlo. Me voy a pegar más. No, que lo verbalice, parece que contestó con una afirmativa de la cabeza y eso sí no lo repite. Y entonces, don Oscar, hablando de eso... De eso que usted tenía que aportar de su bolsillo. Tuvo una segunda oportunidad usted en mayo del 2023. Que ahorita hablamos que usted fue al Contralor Electoral. Sí. ¿Verdad que sí? Y en la declaración del Contralor Electoral, pocos meses después, casi 3 meses después,
usted no le menciona a la licenciada Rodríguez de Jesús nada de sus aportaciones de 100 y 200. Nada, don Oscar. ¿Me lo preguntó o no me lo preguntó? Sí, se lo estoy preguntando, ella, que si usted, usted no le mencionó las aportaciones suyas ni de mercado de 100 y 200 ni 300 mensuales. No recuerdo. ¿No recuerda? No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo la declaración jurada de... ¿No recuerda? No. Ok, bien. Lo que sí recuerda es... Lo que sí recuerda usted es que en esa comparecencia el Contralor Electoral, Nazario... Mire, mírame a mí. Mírame a mí. Usted sí le dijo a la investigadora del Contralor Electoral en el acápite 15, esa declaración jurada, que en el periodo de abril-agosto del 2021 recaudé fondos para el pago del préstamo de campaña entre los siguientes 7 directores de dependencias del municipio de Ponce. ¿Se acuerda? ¿Va bien por ahí? ¿Todo lo dijo usted allí? Sí. ¿Verdad que sí? Y empieza usted a decir nombres ahí. Alberto Negrón. ¿Se acuerda, Alberto? Sí. De hecho, usted lo dice acá en la declaración jurada que le dio 400 pesos el último pago. ¿Verdad que sí? Y Edgar Avilés. Sí. ¿Verdad que sí? Marlé Cifre. Sí. Waldemar Rivera. Luis Velázquez, Pedro Quil y Francisco Rodríguez. Sí. Y que usted dice que usted recaudó esos chavos para el pago de préstamo de campaña al alcalde. Sí. ¿Verdad que sí? Lo mismo que dice. Solo, acá. Por eso lo mismo que dice en el Contralor Electoral, usted lo dijo aquí. Sí. Y acá le dice a todo el tiempo a Casado, que de, usted le menciona que de un préstamo personal. ¿Verdad que sí? A Casado. En préstamo, febrero. Préstamo personal, el préstamo del alcalde. Por eso, por eso. Y acá por eso. Préstamo, por eso, el por, préstamo eso alcalde, por eso, Nazario. Yo le estoy diciendo que es el préstamo del alcalde. Eso, es lo mismo. Por eso, y en mayo usted le dice allá al Contralor que es de campaña. Es del alcalde, el préstamo del alcalde. Por eso. El préstamo personal del alcalde. Usó 30 eso, para la campaña eso, y lo pide. Pero Nazario, pero mire, con calma. Yo estoy preguntando lo que él dice aquí. Pues yo le estoy contestando lo que usted dice. No, escúcheme. Lo que usted dice aquí. Que le declaró el contrato electoral, yo se lo leí en voz alta y usted me afirmó que sí, que era cierto. Sí. Que eso fue lo que usted le dijo, que era para la campaña. Correcto. Y que recaudó entre esta gente para la campaña. ¿Verdad que sí? Correcto. Para pagar el préstamo, sí. Por eso. Oiga, en octubre, usted dice que hace el último pago tarde. ¿Para el préstamo ese? Sí. Que usted le dijo el contrato electoral que es de campaña. Ese mismo, es el mismo préstamo. Pero ¿verdad que sí? El mismo préstamo. ¿Verdad que sí? Sí. Y entonces usted dice que en esa última ocasión ya usted estaba desde antes para entregar la libreta desde agosto. ¿Verdad que sí? Supuesta, porque había unos bochinches en el pueblo, terrible. ¿Verdad que sí? Sí. Okay, había bochinches. Y que entonces ya usted no quería seguir recaudando dinero, ¿verdad? ¿Correcto? Correcto. Correcto. Y usted, ese último pago se hace en octubre del 2021, ¿verdad que sí? Correcto. Correcto. Y usted todavía, Oscar, estaba... Y usted todavía sentía ese temor, ¿verdad que sí? Sí. Sí, a pesar de que hizo Ripabón, y usted se lo dijo al Departamento de Justicia, en las veces que se reunió con usted, de marzo, de finales de marzo, a todo ese año le está diciendo que usted está haciendo un buen trabajo. Usted lo dijo aquí como 5 veces en la declaración jurada. Que su jefe le decía, estoy haciendo buen trabajo. Usted está haciendo buen trabajo, ¿verdad que sí? Sí. Y de hecho, usted sale retratado. Usted mismo usaba sus redes sociales. Las suyas propias. Mire, usted que era parte del municipio. El municipio tiene publicistas y tiene gente que hace promociones, ¿verdad que sí? ¿Cómo empezó esa línea de preguntas respecto a la pertinencia? No escucho la pregunta todavía, fiscal. Que utilizaba sus redes personales, bueno, no sé si para asuntos del municipio. Para que se cayó, no sé si era una mera afirmación o si era una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, licenciado? Mire, Nazario, que si usted en esos meses usted dice que usted actuaba con temor. Me lo dijo a mí ahorita y se lo dijo a Gudo antes. ¿Correcto? Correcto. ¿Verdad que sí? Y usted subía en esos meses, subía post de sus redes personales. ¿Verdad que sí? De las cosas que usted hacía para el municipio. No mucho, pues pude haber, sí, haber subido sí, alguna. ¿Verdad así? Que sí que subía? Pudo vamos a establecer que subía, ¿verdad sí, que sí? Sí. Y subía fotos con el alcalde, ¿verdad que sí? Miramos objeción. Sí. Objeción, el fundamento es que está entrando en el contenido una pieza de evidencia que no ha sido admitida en evidencia. No lo veo. Mire, subía fotos con el alcalde Nazario, sí, ¿verdad sí. que sí? Y subía fotos en actividades sociales con otros de los empleados que usted le pedía dinero, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad que sí? Ser, mire, sí. Y subía muchas fotos con el alcalde de su cuenta personal. Reiteramos cierto, ¿verdad que sí? Puede ser que haya subido alguna que otra foto. Okay, no lo veo, continuamos. Puede ser que haya subido unas otras fotos, ¿verdad que sí? Sí, sí? Pero usted la reconoce y estaba con el alcalde al lado, ¿verdad que sí? Sí, las veo, sí. Por sí, eso. Sí. Y mire,
Y ahí, en ese momento que usted dice, era que usted sentía ese temor, ¿verdad? Sí. Ese temor. Tendríamos objeción, su señoría, por repetitivo a la pregunta relacionada al temor o miedo que sentía el señor. Mire, Oscar, mire. Usted le entrega la libreta. Usted entrega la libreta en octubre. Sí. ¿Verdad que sí? Y se la entrega a Martínez. A Torres. Torre. Ramón Torres. Rafael Torres. Rafael, perdóneme, don Rafael Torres, ¿verdad que sí? Sí. Y eso fue en una actividad. Es una actividad, ¿verdad que sí? Sí. En la declaración jurada no dice que usted hubiese hablado previamente con el señor Torres de entrega de libretas ninguna, ¿verdad que no? No. No lo dice, ¿verdad que no? Ni que se hubiesen llamado por teléfono, ni tirado un texto de te voy a entregar libreta del préstamo de campaña, ¿verdad que no? No lo dice. No, el alcalde no. No lo dice. No. ¿Verdad que no? Sino que ese día, en octubre del 2021, en una actividad usted le entrega la libreta a Rafael. ¿Verdad que sí? Sí. A Rafael Torres. Dice que sí. ¿Verdad que sí? Y se la entrega así. Y él no le dijo nada. ¿Verdad que no? No. Y si eso fue sin coordinar y sin hablar de ese tema y sin nada, así de la nada, usted coge y le entrega una libreta y sigue caminando. Sí. ¿Verdad que sí? Pero usted le dice al fiscal Mateo Casado que usted lo que quería era, con ese señor Torres, que él y que se jodiera, sí, como usted se había jodido recogiendo chavos. Claro. ¿Verdad que sí? Sí. Porque Rafael era de campaña también. Dice ahí. ¿Verdad que sí? Lo dice aquí, don Oscar. Y usted era de campaña también, ¿verdad que sí, don Oscar? Participa en la campaña. Y estaba recogiendo chavos para la campaña del alcalde. Para el préstamo. Para el préstamo de campaña del alcalde. Para el préstamo, ¿verdad que sí? Del alcalde, sí. Por eso. Y entonces usted le dice para que entonces ahora... Eso era como que él le tocaba a él ahora, ¿verdad? Recoger chavos. Eso era lo que usted le quería decir. No. No. Y oye, y don Rafael después de octubre no se reunió con usted a decirle, hey, yo estoy amenazado también. No. Yo tengo el temor que tú tenías, ahora lo tengo yo. No, ¿verdad que no? No tenemos lo dice. No. ¿Verdad que no lo dice? Y Nazario, usted que este es un hombre tan temeroso y dice, perdóneme, juez, que tenía temor. La objeción es que no argumente, señoría. Que tenía tanto temor, don Oscar. Usted sigue trabajando en la alcaldía. ¿Verdad que sí? En su puesto. Sí. En su puesto cobrando los mismos chavos. ¿Verdad que sí? Sí. Y sigue subiendo posts posteriormente a octubre, a noviembre. En diciembre participa en las actividades navideñas. ¿Verdad que sí? Completamente el municipio haciendo sus labores normales. En mi Facebook personal no creo que lo haya subido. Pero mire, yo le pregunté el Facebook personal. ¿Verdad que no? Si usted siguió participando de sus labores. Las preguntas han sido sobre el Facebook personal. No, bueno. Señor Horario, nos podemos referir al tema. Próxima pregunta. Siguió trabajando como de costumbre en la alcaldía, ¿verdad que sí? Sí. Correcto. Usted le menciona aquí al fiscal Casado que después de octubre del 2021 usted tuviese algo con el alcalde, algún problema de que el alcalde le dijera, mira, yo me siento decepcionado. No dice nada usted de ahí en la declaración jurada, ¿verdad que no lo dice? No. No lo dice y que usted seguirá trabajando con temor tampoco lo dice, ¿verdad, Oscar? No. No, ni que usted tuviese... medicado para no tener temor tampoco, no lo dice aquí. No, señoría, tipo de pregunta, que si estaba medicado o no. Okay. No lo veo la objeción, si tuvo algún medicamento relacionado con alguna cosa. No. Bueno, okay. Por eso, en ningún... Y usted sigue por ahí. Y trabajó 13 meses más en la alcaldía de Ponce. Renunció en diciembre. Sí. Del otro año, ¿verdad que sí? Sí. Sin libreta y sin problema. ¿Correcto? Sí. Por eso... Pero mire, usted lo abordan después, en el 2022 lo abordan para ver si usted quiere dar una aportación para el préstamo de campaña. ¿Verdad que sí? Que lo aborda Albert. Albert, sí. A Albert, sí. Que lo aborda en el Coffee House allí en el pueblo. Correcto. ¿Verdad que sí? Lo aborda. Y usted, Nazario, que estaba... Ya ha pasado el temor, ¿verdad que sí? Objeción, su señoría, a lo relacionado al temor del señor de ti. No, lugar. Ya había pasado el tema, Nazario, ¿verdad que sí? Ya había pasado. ¿Y para...? Yo había entregado la libreta, sí. Por eso sí, ya entregó la libreta, sí. Entonces usted dice... Oiga, y un poco atrás, cuando usted le pedía dinero a los directivos de campaña para el pago de préstamo de campaña del alcalde, usted le decía, mira, vamos a reunirnos escondidos para pedirte chavo, ¿verdad que no? No. No, usted se los pedía en actividades públicas, ¿verdad que sí? No, actividades públicas, no, durante el día. No, por eso durante el día, no dice que era secreto, ¿verdad que no?
No. Usted se los abordaba públicamente y le pedía el dinero, ¿verdad que sí? Sí. Correcto. Y usted sabe que lo que usted tenía temor era porque estaba pidiendo, y lo que el fiscal Casado le dijo que era un delito para darle inmunidad, mire si usted se acuerda, era pedir dinero en horas de campaña, para fines, en horas laborables para fines políticos. Mire, güey. El temor era por perder el empleo. ¿Perdón? Mi temor era perder el empleo. Y entonces, pero las peticiones que usted hacía era para fines políticos, de dinero. ¿Verdad que sí? Para pagar el préstamo del alcalde. Por eso. Sí. De fines políticos. Correcto. Y asuntos personales. Por eso. Y es, que usted no sabe. Correcto. Pero mire, vamos. Su señoría, al comentario de que él no sabe porque ya el señor te dijo. Por eso vamos al Coffee House. Entonces, estamos en el 2021. ¿Verdad que sí? ¿Cierto? Sí. Estamos en el 2021 y usted allí en el Coffee House, por la mañana tempranito, ¿verdad que sí? Sí. Le piden unos chavos, ¿verdad que sí? Y usted hace un gesto con sus genitales, ¿correcto? Sí. Genital y le dice que no hay chavo para más nadie y le hace una gestos aquí que yo no quiero mencionar, pero los hace con su agarrándose su entrepierna y dice que eso es para todo el mundo por ahí que le pida chavo. ¿Verdad que sí? Correcto. Correcto. Y ese es usted, Oscar, ¿verdad? Y en ese momento usted no tenía temor, espérate, que es que Albert va a ir donde el alcalde. Objeción por repetitivo, su señoría. No. Que si mira, en ese momento usted no tenía temor ya que Albert fuera con el chisme al alcalde, que usted le había ofrecido algo al alcalde. ¿Ah? No, usted no. Le estaba ofreciendo eso a todo el mundo. ¿Verdad que sí? No, ese momento no fue. A Albert. Estaba molesto ya. ¿Verdad? Ya la situación por eso, pero mire, en enero no había molestia con el alcalde, ni en diciembre, ni en febrero, ni en marzo. Usted no le dijo eso nada Casado, de que usted hubiese molesto con el alcalde. ¿No lo dice aquí? Ah, Oscar. Usted menciona la palabra molestia con el alcalde en esta declaración jurada, ¿verdad que no? Pero sí, le estoy hablando en el momento de que Albert Negro me solicitó el dinero. Por eso, pero antes, mire, yo estoy yendo para atrás ahora, vamos. Ese año 2021 usted no dice molestia de nada. Temor por perder el empleo. ¿Perdón? Antes era temor. Por eso antes. Y en ese momento, cuando usted hizo ese gesto, usted no le dio temor de que fueran a llevarle chisme al alcalde. Eso tampoco, ¿verdad? No, ahí no le dio temor. No me dio temor. Y usted no recibió un memo por usted haber hecho esa grosería y haberle mandado ese mensaje al alcalde tampoco, ¿verdad que no? No. Y siguió recibiendo felicitaciones hasta el día que se fue en el 2022 que le dijeron que tenía las puertas abiertas en la alcaldía. ¿Verdad que sí? Sí. Usted se fue de buenas allí, ¿verdad que sí? Bueno, por la carta sí. Por sí. Eso le aceptaron la denuncia sí. Y le dieron hasta una carta después que estaba todo bien, que estaba tiene las puertas abiertas en la alcaldía. Sí. ¿Verdad que sí, don Oscar? Y así fue. Y en ese verano, usted, mire, no menciona aquí, vamos a seguir después del Coffee House. Después del Coffee House hasta diciembre, usted no habla de nada, de ninguna molestia con el alcalde, ni con su empleo, ni con temor, ni absolutamente nada. No lo dice. Rector, esto está haciendo referencia a la declaración jurada. A la declaración jurada. Y mire, y de hecho, en la declaración jurada del Contralor Electoral, que le toma la licenciada Rodríguez, investigadora allí, un par de meses después de que usted fue acá y recibió inmunidad, usted no menciona que le pidieran aportaciones a usted posteriormente. Ninguna. Para la campaña del alcalde. No fue lo que me preguntó, yo contesté lo que ella me preguntó. Por eso, pero pues no lo dice aquí, ¿verdad? No me lo preguntó, no. No se lo preguntó, usted no se lo dijo. No. Ok, pero le dijeron que, lo mismo, Oscar, y perdone, le dijeron que usted dijera todo, igual que en justicia, todo lo que sabía de este asunto. ¿Correcto? No, ella fue directamente a esas preguntas. Ella fue directamente a esas preguntas y usted se la contestó. Mire, don Oscar, de hecho, usted no fue... usted sí le dijo a los fiscales que usted no fue disciplinado aquí por nada. No. Y me contestó a mí que no le dieron memo ni absolutamente nada. No. ¿Verdad que no? No. No. Pues puedo acercarme. Sí. Era Rafael Torres. ¿Es Rafael Colón Torres o Rafael Torres? Torres, Rafael Torres. Torres. Okay. No está detectivo. Ah, por eso es lo que estaba verificando. Pues nada, receso 5 minutos y pues continuamos con el contrainterrogatorio. En pie, por favor.
Yo continuo. Sí, bueno. Hola, Benito. Bueno, tu testigo. Sí, mire. Don Oscar, bueno, de nuevo. Mire. Vamos un poco allá a marzo del. A marzo de, del 2021. Cuando usted sale de la oficina del alcalde y va a buscar a Jorge Mercado a la plaza, ¿se acuerda? Sí. Que me lo contestó ahorita. Bien. Jorge, usted lo conoce hace tiempo, ¿verdad que sí, Oscar? Sí. Don Oscar, perdón. Lo conoce hace tiempo. ¿Y cuánto tiempo es cuánto, don Oscar? Más de 10 años, sí. Tú mismo. O sea, ustedes son amigos. Usted es amigo de Luis Báez de la infancia y de. Y podría decir yo también que de este señor, este. Jorge Mercado también. De la infancia, ¿no? No. No. Ya de adultos, pero sí, de adulto. Con tiempo de amistad. Sí. Con tiempo de amistad. Y usted, y Jorge participaba en la campaña recaudador, ¿verdad que sí? Era recaudador del comité de campaña de Isarri Pavón, ¿verdad que sí? Un momento dado, si estuvo con... Sí, sí, Jorge sí. Y usted estaba allí en ese... Jorge sí. En esa dinámica, Jorge sí, ¿verdad que sí? Que cuando usted le entrega la libreta, usted va a buscar a Jorge. Jorge es un recaudador de la campaña de Isarri Pavón, ¿correcto? Yo voy a buscar a Jorge por la instrucción del alcalde. Por eso, por la instrucción del alcalde, pero va donde él, porque es un recaudador de la campaña de Isarri. ¿Verdad no, que sí? No, no, voy por la instrucción del alcalde. Por la instrucción del alcalde. Entonces, y usted, y a donde Rafael, que usted le da la libreta. ¿Usted conoce a Rafael desde cuándo? Rafael Torres, el que usted le dio la libreta después allá en octubre del 2021. ¿Desde cuándo usted conoce a don Rafael? Lo conozco por la política en Ponce. Por la política en Ponce. Sí. Y más o menos, Oscar, no quiero abusar de su memoria, pero 10 años también. 8, 10 años. 8, 10 años. Y lo conoce también como activista y recaudador del PPD. Sí, es recaudador, desconozco, pero activista. Activista del PPD, ¿verdad que sí? Y estuvo en la campaña con ustedes, como usted nos dijo anteriormente, de primaria y de candidatura a la alcaldía, ¿verdad que sí? Sí. Y usted va, y el que le da la libre, y Rafael está en el comité como recaudador también, ¿verdad que sí? Desconozco. Usted no sabe. Pero estaba en los fundraising con usted, ¿verdad que sí? Y estaba en las caminatas y envuelto sí. En la política, ¿verdad que sí? Sí. Y aportaba dinero para la política. Desconozco. Usted no sabe. Señor, es por repetitivo. No, no sabe, fue su contestación. No lo sabe. Aportaba, no sé. Por eso, pero usted le da la libreta a él por eso, ¿verdad que sí? Le doy la libreta para... Según lo que dijo ahí, lo que usted mencionó. Según su declaración jurada aquí, porque era un allegado político y un activista político del alcalde Irizarry Pavón. Ha llegado al alcalde. Y que las cuestiones políticas se bregaban con él. En ese momento. En sí. Ese momento, ¿verdad que sí? Y usted le da la libreta, como la cuestión política se le da a este señor que es el allegado político. ¿Verdad no, que sí? Porque era el allegado del alcalde. Por eso. Pero sí. Usted menciona político aquí en su declaración. No, ¿verdad que la sí? Cosa política, por política la cosa política era con él y usted le entrega la libreta de la cosa política a él. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Ok. Y entonces usted me dice que Albert Negrón, el del Coffee House, el del incidente, el de, ¿verdad? El que hizo aquellas expresiones. Álvaro es otro recaudador que está en el comité de recaudador de campaña. ¿Verdad que sí? Sí, estaba en el comité como recaudador, desconozco. Okay. Pero usted sí lo reconoce de las actividades de fundraising. Sí, ¿verdad que sí? Sí? Y de la campaña. Sí. Y como activista popular. Sí. ¿Verdad que sí? Y aportador del PPD. ¿Verdad okay, que sí? Entonces, señoría, nuevamente por repetitivo. Estoy con Álvaro. Y aportador del PPD, ¿verdad que sí? Bueno... En ese momento aportó para el préstamo personal del alcalde, sí. Por eso, pero yo fíjense, don Oscar, ¿y que usted insiste? Yo no le pregunté no, eso, fíjense, que es que yo no le pregunto las cosas. Si, y usted si, la aportaba, si aportaba antes de... Mire, pero escúcheme, don Oscar, escúcheme, sí. Escuche la pregunta para que pueda contestarla bien, escúcheme. Albert Negrón, usted lo conoce hace tiempo, ¿verdad que sí? Sí. Sí, y hace también más de 10 años, ¿verdad que sí? Sí, sí. De la política también como los demás, sí. ¿Verdad que sí? Y hizo campaña para pa Irizarry Pavón, ¿verdad que sí? Sí, sí. Iba, igual que los demás, hizo actividades y participó en actividades de recaudación de fondos para Irizarry Pavón, ¿verdad que sí? ¿Usted lo veía? Bueno, pero que la haya hecho él, pues desconozco. Por eso, pues usted lo veía en las actividades. Sí, pero ¿verdad no sé que si sí? La organizaba él. No, no, yo no le pregunté si lo... Don Oscar, mire, con mucho respeto, yo no le pregunté... Mira, la palabra organización no estaba en la pregunta. Hecho. Que si usted lo veía en las actividades de recaudación sí. De fondos. Lo veía. ¿Verdad que sí? Sí. Obviamente usted no sabe si dio o no dio. ¿Verdad que no? No lo sabe. No. ¿Verdad que no? Pero ese sí estaba identificado con el comité de Irizarry Pavón y con la política de Irizarry Pavón. Alcalde. Sí. ¿Verdad que sí? Con nosotros y ese es el que le va a pedir usted al Coffee House que aporte. Sí. Y usted en Fogoneo, pues hizo aquellas expresiones que nos dijo ahorita. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, que ese que le pide era un recaudador viejo del PPD, ¿verdad que sí? Por repetitivo, honorable. Sí, ya lo ves. Ok, bien. Desconozco. Pues mire, don Oscar, de los 20 esos que usted dice que eran, usted, los 20 esos del préstamo de campaña, que usted dice que 30 se depositaron. Señoría.
El fundamento es que está siendo tomado el testigo. Sí, pero nunca son 20 de campaña. Yo no dije 20, yo lo dije 20 de campaña. A ver. El préstamo de campaña, yo le pregunto. Usted dice que se usaron y que 20, ¿verdad que sí? Para cosas y que personal. El préstamo personal, ¿verdad sí. que sí? De la, sí, sí, de eso. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Usted dice, eso de los 20, usted no sabe si era un reembolso de Irizarry Pavón, ¿verdad que no? Ah, no, desconozco. Usted no lo sabe. Desconozco. No lo sabe. Okay. Pues yo no tengo más preguntas con él. ¿Algún directo? Su señoría, vamos a pedir un tema de va a ser corto, 5 minutos. Cinco minutos, entonces vamos a... Bueno, mi tiempo lo indicará, se va a hacer bien. Bien, por favor. Perfecto, perfecto. Debe receso al tribunal, pueden permanecer en sala.
Para efectos del registro se identifica con mucho respeto a la fiscal Ileana Agudo Calderón. Con la venida del tribunal. Buenos días, testigo. Buenos días. Yo le voy a hacer unas preguntas relacionadas a las preguntas que le hizo el compañero de la defensa. Mire, el compañero de la defensa le indicó a usted en torno a la instancia cuando se encontraban ustedes reunidos, entiéndase ustedes, el señor imputado y usted y el señor Oscar Santamaría, en torno a una expresión de aquí están los muchachos. Yo le pregunto, luego de que el señor imputado hiciese esa expresión de que aquí están los muchachos, ¿por qué usted fue a buscar el dinero? Porque yo estuve en toda la reunión. Luis Báez llegó luego. En ese momento se estaba integrando en la reunión. Por esa razón me levanté y fui. Y se levantó y usted fue. Mire, y cuando dice aquí están los muchachos, ¿a quién usted entendió que se refería? Aquí están los muchachos, Luis y Oscar, lo dice en mi declaración. A usted. Sí. Mire. El compañero de la defensa también le hizo unas preguntas relacionadas específicamente. Le dijo que en la instancia en donde usted estaba reunido para el mes de marzo, en la oficina del señor alcalde, que es el momento en que el señor imputado le muestra la libreta, le dice, aquí está el préstamo que cogió su compay. Yo le pregunto qué usted entendió por esa expresión del préstamo que cogió su compay. Realmente nunca entendí, no entendí por qué el préstamo lo cogió su compay, porque él nunca lo cogió. Realmente no sé por qué él se refería a eso. Si te tiro hablar un poquito más alto, ¿no? Se lo Mire. Bueno, sí, que realmente no sé por qué el alcalde dijo que ese fue el préstamo que cogió mi compadre. Porque realmente no fue mi compadre que tomó el préstamo. El préstamo era del alcalde. Mire, de igual manera, a preguntas de la defensa en torno a que luego de la reunión en la cual, en efecto, el imputado le entrega a usted la libreta del pago del préstamo, usted fue donde Jorge. Yo le pregunto, ¿por qué razón fue que usted fue a donde Jorge luego de que el imputado le hiciese entrega físicamente de la libreta de ese préstamo personal? Porque en la primera reunión, pues el alcalde me dice, aquí está el préstamo de tu compadre, no puedo pagarlo, no se puede pagar con el dinero de mi casa, háblate con Jorge que se moje, pídele dinero a los directores porque hay que pagarlo. Mire, y específicamente en torno a esa petición a los directores, ¿por qué usted la realizó? Bueno, fue una instrucción directa del alcalde, mejor pídele dinero a los directores. De igual manera, a preguntas de la defensa, usted le indicó al abogado de que usted hacía unas distinciones, por mencionarlo de forma alguna, en torno a que a alguno de los directores le decía que era para un préstamo de campaña, a otros, ¿verdad?, tenían conocimiento de que era un préstamo personal. ¿Por qué usted hacía esas distinciones a esos directores en torno a la forma de pedirles el dinero? Por la confianza que tenía con ellos. Como mencioné en la declaración jurada, a Marley Cifre, a Francisco Rodríguez, uh-huh. Desde el inicio, a Albert Negrón, le dije que era para el préstamo personal. Okay. A los demás, pues, no tenía la suficiente confianza y le dije que era para una deuda de campaña. Mire, también la defensa ha hecho énfasis en la palabra temor. Yo le pregunto, y usted de igual forma le ha contestado que sí, que en efecto sentía temor. ¿Por qué usted sentía temor? ¿A qué obedecía el temor que usted le indica a la defensa que usted sentía? Viene mi jefe directo, me da una instrucción de que tengo que pagar ese préstamo. Para mí es una instrucción, yo soy un servidor público todavía, sigo instrucciones. Aunque no, como la defensa dice que no había memos ni ningún tipo de... Honorable, mire, en resumidas cuentas, porque usted sentía temor. Sí, no, lugar. Sí, continúe.
aunque la defensa dice que yo no tenía memos en el expediente, pero todas las reuniones con el alcalde era con el tema de que te quieren sacar, quieren que yo te saque. Pues sentía temor. Aunque no hubo ningún memo, como dice la defensa. Mire, y específicamente me gustaría que usted le indicara al honorable juez por qué razón usted determinó al momento de hacer efectiva la entrega de esa libreta, lo hizo al señor Rafael Torres. Porque era la persona más cercana al alcalde en ese momento. Y cuando usted dice que era la persona más cercana al alcalde en ese momento, ¿a qué usted se refiere? Era su ayudante especial. Estaba con él en todas las actividades. Y al día... Y trabajaba pues la cosa política del alcalde en ese momento. Y al día de hoy, con relación a Rafa Torres y la relación del alcalde que usted conoce. Bueno, el día de hoy desconozco, pero en aquel momento era una relación cerrada entre ellos, ¿sí? Mire, ¿por qué razón usted presentó su renuncia al municipio de Ponce? Por el ambiente hostil que siempre había. Presentó la renuncia en noviembre del 2022, pero anterior a eso había tratado de renunciar en dos ocasiones y el alcalde no me la aceptó. ¿No la aceptó qué? La renuncia. Mire, cuando usted dice una dinámica hostil, ¿a qué usted particularmente se refiere? Un tirijala entre las personas cercanas al alcalde, con todo el personal, con la gente que estábamos cerca de Luis Báez. Era siempre un ambiente hostil hacia Luis y se reflejaba hacia nosotros los que estábamos cerca de Luis. Mire, ¿cómo era la relación de usted y el señor imputado antes de usted tener en su poder esa libreta de pago del préstamo personal de Irizarry Pavón? ¿Antes? Antes. No había ningún tipo de... Antes fue, usted dice, en la campaña. Claro, antes de usted tener en su poder. No, estaba todo bien, no había problema. Sí. Ok. Mire, y luego de usted haber hecho la entrega de esa libreta del pago del préstamo personal del señor imputado, el señor Rafa Torres, ¿cómo fue la dinámica suya y del señor imputado? Cambió la dinámica. Nunca hubo un tipo de memo, pero sí la dinámica cambió. El ambiente cambió, todo era un problema hacia mi oficina, cambió un ambiente hostil. Honorable, no tendríamos más preguntas con el señor testigo. ¿De contra? Tenemos un minuto aquí en sala, ¿eh? ¿Me permite? Ven acá, Ricardo. Don Oscar, buenos días nuevamente.
Buenos días. Mire, Oscar, la fiscal comenzó preguntándole a usted sobre la libreta y sobre que usted le explicara sobre el asunto del préstamo. ¿Verdad que el alcalde le hizo una expresión a usted que el préstamo que había cogido el compadre? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Perdón? Sí. Sí, ok. Y ese, de ese préstamo que se está hablando, el préstamo que usted ya sabía desde antes de que Irizarry Pavón ganara, que se había usado para campaña. ¿Verdad que sí? Y para asuntos personales. Por eso. Sí. Y usted sabía también que Oso, su compadre, era el que le había recomendado al alcalde el préstamo. ¿Verdad que sí? No. Ah, usted no lo sabía eso. No lo sabía. Y nunca lo habló con el compadre. ¿Qué? No. ¿Qué se lo recomendó? Por eso. Que se lo recomendó, que él fue su compañero que le recomendó el préstamo para campaña, ¿verdad que sí? Desconozco. A usted desconoce. Sí. Desconoce. Oiga, y cuando usted dice que sentía ese temor, porque cada vez que se reunía con el alcalde, ¿verdad que sí? ¿Te le dijo eso a la fiscal? ¿Cada vez que se reunía? Sí. ¿Verdad que sí? Sí? Usted le dijo a Mateo Casado el 23 de febrero del 2023. Que cuánta, en la segunda página dice en su declaración jurada que cuántas veces se reunió usted con el alcalde. Semanal. ¿Semanal? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Y en la declaración jurada le dice al fiscal Mateo Casado que fueron dos o tres veces que el alcalde que le puso el tema a usted del oso. ¿Verdad que sí? De que las cosas que se hablaban por ahí lo afectaban a usted, ¿verdad que sí? Sí. Lo dice la declaración jurada. Sí. Eso fue lo que usted le dijo a Mateo Casado. Sí. ¿Verdad que sí? Y en la declaración jurada lo que dice también, que usted, al contrario de lo que usted le dijo a la fiscal, es que los asambleístas no estaban contentos. No, deje que termine la pregunta y si lo No, Oscar, mire, que la gente que estaba molesta con usted incluía a los asambleístas, ¿verdad que sí? No, su señoría. Sí. Pero, juez, con mucho respeto, él tocó el tema a preguntas del fiscal. No, estamos en un recontra. Por así eso. Que está limitado a la materia. Sí, no lo sé, juez. Ah, pues, ¿cuál materia es eso? Porque yo estoy apuntando las materias aquí, según las iban diciendo. Quieren que yo te saque. Él está explicando, él está preguntando sobre lo que él contestó de que hay quienes. Quieren que yo te saque, te quieren sacar. Así mismo lo testificó. Vamos a ver. Ah, eso fue lo que le dijeron. Exacto, y él está preguntando quién es el que quería que lo sacaran. Ah, no. Él está preguntando que los No, pues, me preguntaré correctamente, bueno, Ricardo. Me hacé la pregunta, licenciado. Mire, a ver si lo cierto es que el tema es... Usted decía que... Usted le dijo a la fiscal Agudo en el redirecto que el alcalde decía que... Él le decía que querían que lo sacaran usted. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, y eso que... Y él le abundó y le explicó a usted quiénes eran los que querían que lo sacaran usted. Sí. ¿Verdad que sí? Y se los mencionó. ¿Verdad que sí? Sí. Y mencionó legisladores municipales. ¿Verdad que sí? Y ahí tendremos... No, no lugar. Sí, pero ¿qué contestó? Me mencionó que sí, que mencionó legisladores municipales. Sí. ¿Verdad que sí? Y mencionó otras personas. ¿Verdad que sí? Que no lo querían usted en el puesto. Sí. Correcto. Pero ¿usted sabe quién lo quería en el puesto? El alcalde. ¿Verdad que sí? Si no le aceptó la renuncia, don Oscar. Pero se lo... ¿Verdad que sí? Bueno, no me aceptó la renuncia. Por eso. Pero, mire, pero tiene una explicación. Mire, lo cierto es que no le aceptó la renuncia, ¿verdad, don Oscar? Oiga, no le aceptó la renuncia. Por el huracán Fiona. Mire, yo no le he preguntado que explique. No le aceptó la renuncia, ¿verdad? Por el huracán Fiona. Su señoría, no es que sea responsivo, honorable juez. Licenciado, ya fue responsivo, más dijo que en dos ocasiones no le aceptó la renuncia. Por eso. Ok, pues ya. Sí, pues mire, don Oscar, y en el camino, el que le decía a él que usted estaba haciendo buen trabajo era él. ¿Verdad que sí? Me lo decía. ¿Verdad que sí? Sí. Y no tenía inconvenientes con usted, ninguno. ¿Verdad que no? Era lo que me decía, pero no era lo que... Su acción no era esa. Ok, pues entonces, mire, ahora usted le dice a la fiscal que usted se sentía incómodo en todo ese tiempo. ¿Verdad que sí? ¿Eso fue lo que usted le dijo? Esa no fue la palabra que utilizó, no, le juez. Que cité bien al testigo. Vamos a ver. Bueno, entonces la palabra ambiente hostil en varias ocasiones. ¿Fue ambiente hostil? Sí. ¿Puedo seguir, juez? Perdóname. Sí, mira, ambiente hostil. Esa fue en palabras suyas, ¿verdad que sí? Sí. A preguntar a la fiscal, ¿cierto? Cierto. Don Oscar, mire, en la declaración jurada que usted dio con Mateo Casado en febrero del 2023, usted no le menciona
en las 18 páginas de la declaración jurada. No, objeción. En ningún momento esta fiscal habló sobre el contenido de la declaración jurada y el compañero está tratando de abrir su reconocimiento. Sobre la materia, juez. Es que al de no escuchar pues, puede ser una 6 y 11. ¿Sabes? Así que depende de lo que uno la haga. Sí, mire, don Oscar, con respecto a esa declaración que usted dio de 18 páginas, en ningún lado menciona que hubiese ambiente hostil con usted. ¿Verdad que no? La palabra ambiente hostil no estaba en la no declaración. No lo dice. Ni que, mire, ni que usted se sintiera hostigado por nadie en la alcaldía. No lo dice. Objeción, señora, porque no fue parte de eso en particular del director de la compañera. ¿Verdad que no, lo dice? No lo dice, su señora. No lo dice. Mire, no dice tampoco que usted hubiese estado tan incómodo, que usted hubiese querido renunciar todas las veces que usted dijo. No lo dice. No lo dice. No lo, por eso, pero yo estoy preguntando de esto. Y ahí no lo dice. Yo le contesto que no lo dice. Por eso, sí, y usted tiene inmunidad y le dijeron que dijera todo lo que usted sabía y que todo ese. ¿Verdad que sí? No lo dice. Y allí estaba tranquilito, podía declarar todo lo que quisiera. Y no lo dice, don Oscar. No lo dice. Y hoy lo dice acá, ¿verdad que sí? Su señoría, que haga preguntas en ningún momento con el señor testigo. ¿Cómo es? Oye, ¿me da 30 segundos? La carta de renuncia no puso nada. De hostilidad. Una pregunta, dice el hermano. No, Oscar, nuevamente, disculpe. Mire, usted renuncia para noviembre del 2022. 2022, ¿verdad? Sí. Efectivo, 13 meses después de la entrega de la libreta, ¿verdad? Sí. Sí, y efectiva en diciembre. En diciembre. Sí. Y ahí, y en esa carta de renuncia, usted la llevó a la alcaldía. Correcto. ¿Verdad que sí? Ahí se la dio a una secretaria del alcalde, ¿verdad que sí? Sí, correcto. Y en esa carta de renuncia, don Oscar, no dice nada de que usted estuviese hostigado, ni que estuviese incómodo con el alcalde, ni molesto, ni que usted sea víctima de ningún tipo de hostigamiento al alcalde. ¿Verdad que no lo dice, don Oscar? No creía que fuera necesario escribirle mi carta de renuncia, pues no lo dice. Escúcheme, don Oscar, no lo dice. No lo dice, pero no era necesario. No lo dice. No lo dice, pero pues no era necesario. Gracias, muy amable. Pues yo no tengo más preguntas. Ok. Pues, don Oscar, quedaría excusado. Gracias por comparecer. Gracias. Y continuamos. El próximo testigo sería don Jorge. Jorge Mercado. Vamos a tener el testigo don Jorge Mercado. Jorge Mercado. Sí. Fiscal, su testigo. Para efectos de registro, la fiscal Zulma Fuster. Buen día, testigo. Buenos días. Por favor, en voz fuerte y clara, dirigiéndose al juez, diga su nombre completo. Jorge Luis Mercado Santiago. ¿A qué usted se dedica? Consultor de seguridad. ¿Qué preparación académica usted tiene? Tengo un bachillerato de administración de empresas de la Pontificia Universidad Católica en Ponce. Mire, ¿cuál ha sido su experiencia laboral? Bueno, me he desempeñado en el campo de la seguridad, en la empresa privada y he estado en el gobierno como director de manejo de emergencia. Cuando usted dice en el gobierno como director de manejo de emergencia, ¿específicamente en dónde? En el municipio autónomo de Ponce, bajo dos administraciones municipales. Explíquele al juez desde qué momento usted comenzó a trabajar en el municipio de Ponce. ¿Y con qué administración? Primero tuve la experiencia laboral bajo la administración del exalcalde Francisco Sayaseijo. Para eso del 2006 al 2008 ocupé la posición de director de la Oficina Municipal de Manos de Emergencia y con la administración del alcalde Irizarry Pavón ocupé también la posición de director de Manejo de Emergencia. Una vez entró su administración al municipio de Ponce. ¿A qué se dedica actualmente? Actualmente me desempeño como consultor de seguridad para empresas privadas.
¿Cómo no? Mire, ¿cómo llegó usted a esa posición en el municipio de Ponce? Por una entrevista, primero que nada, el señor Luis Báez, luego de pasadas las elecciones en noviembre. ¿Quién es el señor Luis Báez? El señor Luis Báez fue el jefe de campaña del doctor Irizarry Pavón. ¿El doctor Irizarry Pavón, desde cuándo usted lo conoce? Pues conozco al doctor Irizarry Pavón aproximadamente desde el 1990. ¿Por razón de qué lo conoce? Pues porque yo trabajaba en el equipo de voleibol superior de Ponce, donde el doctor se desempeñaba como coapoderado, y pues ahí fue que empecé a conocer al doctor Irizarry Pavón. Okay. ¿Estamos hablando de qué año? 1989-90. Mire, entonces me estaba manifestando que el señor Luis Báez se comunicó con usted, ¿correcto? Eso es correcto. Luego de pasar las elecciones, en una conversación nada informal, hablamos sobre mi interés de pertenecer al equipo de trabajo del que ya había sido, ¿verdad? Había ganado en aquel momento las elecciones, el doctor Irizarry Pavón, a lo cual le mostré mi interés en ser parte del equipo, y posteriormente me citaron en la Fundación Hernández Colón para una entrevista oficial con ya el alcalde y un equipo de asesores. Mire, usted menciona al señor Luis Báez. ¿Desde cuándo usted lo conoce? El señor Luis Báez lo conozco aproximadamente algunos 8 o 12 años. Lo conocí por medio de la política ponceña. Okay. Mire, usted habla de la política y que ha estado activo en la política. ¿Cuál fue su función en la campaña del doctor Irizarry Pavón? Pues mis funciones en la campaña fueron dirigidas dirigidas prácticamente a lo que es la división de operaciones de campo. ¿Qué es eso de operaciones de campo? Operaciones de campo es lo que se desempeñan en el área de trabajar lo que es rotulación, lo que son los impactos, las visitas, las caravanas, delinean todo ese plan de trabajo donde prácticamente uno va a llevar o a pasar al candidato que uno quiere que el pueblo o la ciudad conozca. ¿Cuánto tiempo usted estuvo trabajando en esa campaña? Desde el inicio de la campaña fui reclutado por el señor Báez. A mitad de campaña... Usted dice que fue reclutado, disculpe que le interrumpa, por el señor Luis Báez, ¿correcto? Correcto. ¿Por qué fue reclutado por él? Porque el señor Luis Báez era el jefe de campaña y pues ya nos conocíamos, sabía mi experiencia en el campo de la política y especialmente en esa división, y pues me invitó a que formara parte del equipo de trabajo del entonces candidato Irizarry Pavón. ¿Y cuál era su experiencia en el campo de la política? Bueno, he estado trabajando en campañas políticas desde el fallecido alcalde Cordero Santiago, y de ahí en adelante pues he estado con diferentes candidatos trabajando en la misma división dentro del equipo. Mire, y en relación a las finanzas de la campaña del señor Irizarry Pavón, ¿cuál era su función? En esa división mi participación fue mínima. En ciertos momentos sí contribuí para algún tipo de ventas de taquillas, de fundraising, en conjunto con la hoy alcaldesa interina Marlí Cifre. Te aclaro un asunto, fiscal. Cuando me indica que su participación comenzó desde el inicio de la campaña, ¿es desde las primarias o es después de las primarias? Desde antes de las primarias. Ok, desde antes. ¿No? Sí. Okay. ¿De qué año estamos hablando? Año 2000. Del año 2000. Hubo primero primaria, yo soy reclutado para trabajar antes de la primaria, se ganan las primarias y continúo en el equipo de trabajo. Entonces, usted dice que entra a ocupar ese cargo de director de manejo de emergencias. Eso es correcto. ¿Cómo fue ese reclutamiento? Pues eso nos citaron, fui citado, perdón, a la Fundación de Hernández Colón aquí en Ponce. Se encontraba... ¿Quién fue citado? Si no me equivoco, por el señor Luis Báez. Okay. Y en ese salón uno tenía que presentar su resumen. Se encontraba dirigiendo esa reunión el doctor Irizarry Pavón,
en conjunto con la señora Marley Cifre, el señor Francisco Rodríguez, estaba el señor Luis Báez, un asesor en materia de emergencias médicas, el señor Polito Vega, y el señor Oscar Nazario. Okay. ¿Y qué ocurrió en esa reunión? Pues en esa reunión fue algo informal. Yo entregué mi resumen al doctor Irizarry Pavón, lo evaluó y me hizo una serie de preguntas con relación a unas preocupaciones que habían en la ciudad en el área de emergencias médicas y de manejo de emergencias. Se contestaron esas preguntas, se contestaron otras preguntas que me hizo su comité, el que estaba allí de trabajo, y terminamos la entrevista. ¿Y cuál fue el resultado de esa entrevista posteriormente? Posteriormente recibí una llamada donde me indicaron que el doctor, luego de esa entrevista y de un análisis, había determinado que yo fuera parte de su equipo de trabajo. ¿En qué momento usted comienza entonces ya a trabajar formalmente en el municipio? En enero del 2021, para 13 de enero del 2021, una vez ya el alcalde toma posesión oficialmente como alcalde de la ciudad de Ponce, pues llegamos a las diferentes dependencias que nos habían reclutado. Usted ha mencionado aquí al alcalde Irizarry Pavón. Le pregunto si usted lo ve aquí en sala hoy. Eso es correcto. ¿Dónde lo ve? Al lado de su defensa. Perfecto, de reírte identifica al diputado. Mire, entonces usted dice que usted comienza a trabajar en enero del 2021. Eso es correcto. Como director de manejo de emergencia. Eso es correcto. Mire, usted mencionó también al señor Oscar Nazario, que estaba en esa reunión donde los reclutaron, ¿correcto? Eso es correcto. ¿De dónde usted conoce al señor Oscar Nazario? Por la trayectoria política en Ponce, lo conozco hace varios años, conozco a su señor padre también. Le diría a usted alrededor de 10 años, 12 años conozco al señor Oscar Nazario. ¿Qué ocurrió si algo luego de que usted ya es reclutado como director de esa área de manejo de emergencias de marzo a abril del 2021, en ese tiempo más o menos de marzo a abril? ¿Qué ocurrió si algo? Por lo que usted está declarando aquí hoy. Bueno, durante ese tiempo yo recibo una llamada del señor Oscar Nazario, que necesitaba hablar conmigo en persona porque había salido de una reunión con el alcalde y que tenía que hablar conmigo algo personal. ¿Y qué pasó luego de esa reunión, de esa llamada? Nos encontramos en lo que llaman el casco urbano de la ciudad de Ponce. Nos fuimos a almorzar juntos en una cafetería. Y ahí me indicó que había un famoso préstamo que se había hecho durante la campaña y que él lo había estado reunido con el alcalde y que le habían dado para que pagara ese préstamo y que el mensaje era de parte del alcalde que este servidor Mercado también se tiene que mojar en el pago del préstamo. Mire, usted dice un préstamo que se hizo. ¿Un préstamo que hizo quién? En aquel momento, la información, cuando pregunté eso mismo, el préstamo lo hizo el doctor Luis Irizarry Pavón. Mire, y lo que le dice Oscar a usted es que el alcalde dijo que usted se moje. Eso es correcto. ¿Y qué es eso de que se moje? Explíquele al juez que usted entendió por eso. Bueno, yo entendí por eso que yo tenía que también entrar al dinero para poder pagar el préstamo del que se había hecho durante la campaña. De eso que le dijo Oscar, ¿quién le dio esas instrucciones a Oscar? El alcalde. ¿Qué alcalde? Luis Irizarry Pavón. Mire, cuando Oscar le dice eso a usted, ¿cuál es su reacción? Bueno, mi reacción en ese momento fue, mi respuesta, pues vamos a meter mano, vamos a pagar el préstamo. ¿Y por qué usted decidió entrar en esa dinámica de pagar ese préstamo? Decidí entrar en esa dinámica del préstamo como una herramienta. Ya nosotros veníamos con la presión de que ya habían sacado al señor Luis Báez y los que próximos... ¿Quién sacó al señor Luis Báez? Cuando usted dice habían sacado al señor Luis Báez, ¿a qué se refiere? Disculpe, en la expresión, o había renunciado el señor Luis Báez a su puesto y... ¿Y por qué usted dice que eso le provocaba presión a usted? Porque los próximos que iban a quedarse sin trabajo, el próximo que se iba a quedar sin trabajo era este servidor. ¿Por qué usted dice eso? Pues porque nosotros me veían a mí y veían que yo representaba al señor Luis Báez.
¿Y por qué usted dice que representaba usted al señor Luis Páez? Porque durante la campaña y cuando empezamos la administración era un equipo de trabajo que, al cual yo pertenecía, y en cualquier situación de emergencia o algo, o un trabajo especial, este servidor siempre estuvo al lado del señor Báez. Entonces usted dice que usted decidió entrar en esa dinámica porque usted sentía ese temor. Eso es correcto. Y al tener una intuición mercado que se moje... Ya la pregunta la contestó. ¿Una lugar? ¿Iba a decir algo más? Es que me pregunta, sentí la obligación de pagar el préstamo. Mire, usted dice que eso era un préstamo del alcalde. ¿En qué momento usted vio, si en algún momento vio, verdad, esa libreta de pago? De ese préstamo. La vi posteriormente a esa reunión. No sabía la cantidad y posteriormente... ¿No sabía qué cantidad? Que era el pago mensual de ese préstamo. Ok. Luego de eso, el señor Oscar Nazario nuevamente se encuentra conmigo y ahí es que me enseña la libreta y me indica la cantidad del pagaré mensual. Usted dice que se vuelven a encontrar. ¿Cómo? Eso es correcto. ¿Por qué se encontraron de nuevo? Porque ya tenía la libreta. ¿Quién tenía la libreta? El señor Oscar Nazario. Uh-huh. Tenía ya la libreta y el pagaré no me lo había informado y me quería enseñar la libreta, que ya estábamos en el mes de abril y había que pagar el préstamo. Usted dice que ya estaban en el mes de abril. ¿Abril de qué año? Del 2021. Entonces usted dice que ya tocaba pagar el préstamo. ¿Por qué usted dice eso? Porque cuando el señor Oscar Nazario me va a enseñar la libreta, la abro, veo que es una cantidad de $948 aproximadamente, y el slip próximo para pagar era el de abril. ¿Y qué pasó entonces con ese primer mes que había que pagar? Decidí dar el pago completo de mi propio pecunio. Usted dice que decidió dar el pago de su propio pecunio. ¿De dónde usted sacó ese dinero? Ese dinero era una liquidación que yo tenía de mi antiguo empleo, que me habían liquidado todo, pues ya había renunciado. ¿Cuál era su antiguo empleo? Yo trabajaba como consultor de seguridad para Alarmas de Ponce. Y usted dice que le habían liquidado un dinero. Eso es correcto, de vacaciones y demás. ¿De cuánto, si usted recuerda, verdad? ¿De cuánto era ese dinero que le liquidaron? Aproximadamente pudiera ser unos mil y pico de dólares. No recuerdo bien uh-huh. el pico, pero aproximadamente. Uh-huh. Entonces usted dice que usted de ese dinero tomó para pagar ese primer pago. Eso es correcto. ¿Y por qué usted decidió hacer ese pago completo? Ya estaba en el mes de abril, ya el préstamo había pasado, estaba en los días que dan de gracia. Uh-huh. Pues había aceptado el que iba a cooperar en el pago del préstamo, estaba ya dentro de los 10 días, pues tomé la decisión de pagarlo de mi propio pecunio el mes completo. Mire, usted dice, volviendo atrás un momento, que usted vio esa libreta luego que se reúne por segunda vez con Oscar a hablar de ese asunto. Eso es correcto. Cuando usted ve la libreta, ¿a nombre de quién estaba esa libreta? Luis M. Irizarri Pavón. Mire, entonces, ¿de qué forma se hizo ese primer pago que usted cogió, o sea, sacó de su peculio? ¿De qué forma se hizo ese pago? ¿Quién lo hizo? El dinero yo se lo entregué al señor Oscar Nazario. ¿Cómo se lo entregó? En efectivo. En el pueblo de Ponce me encontré nuevamente con él, lo que llaman el casco urbano. Me encontré con él, le di el dinero y él determinó hacerle entonces la gestión de ir al banco y hacer el pago en la sucursal del pueblo. ¿En qué sucursal específicamente se hizo? En la del Banco Popular, que se encuentra en el casco urbano frente a la Casa Alcaldía. Mire, y eso fue en efectivo, usted dice. Eso es correcto. Le pregunto, ¿cómo usted sabe que el señor Oscar Nazario realizó ese pago? Posteriormente a ese pago, él tenía unas instrucciones que tenía que entregar el slip al señor alcalde porque se lo había exigido, porque era la evidencia como que el alcalde iba a entregarle a su vez a su esposa como que se habían hecho los pagos y no se le estaba afectando el crédito. ¿Y por qué le tenía que entregar a su esposa, si usted sabe, esa evidencia de pago? Señoría, eso es
Mire, este fue el pago de abril de 2021, ¿correcto? Eso es correcto. Y el próximo pago de mayo de 2021, ¿de qué forma se hizo ese pago? Ese pago se hizo en efectivo también y lo hizo el señor Oscar Nazario. ¿Por qué usted sabe esa información? Porque el señor Oscar Nazario me llamó y me lo informó de que como yo había hecho ya un primer pago completo, el del próximo mes, él lo iba a hacer para no afectarle el crédito al alcalde. Mire, y ese dinero, si usted sabe, ¿de dónde lo sacó Oscar Nazario? Según información que él me indicó, lo había sacado de una liquidación de su antiguo trabajo del municipio de San Juan. Mire, ya hablamos entonces del pago de abril de 2021 y el de mayo. Posteriormente a eso, el pago de junio de 2021. ¿Qué pasó con ese pago? Bueno, pues ese pago nuevamente a principios de junio, Oscar me llama y me indica que hay que empezar a ver cómo se va a conseguir el pago, el dinero de ese pago, a lo que le indiqué que él tenía unas instrucciones dadas por el alcalde de que tenía que pedirle a unos directores que hiciera esa gestión porque no podíamos estar pagando el préstamo solamente él y yo mensualmente por la cantidad que era. Mire, y en relación a cuando dice a los directores, ¿a qué usted se refiere? Bueno, a uno de confianza que le habían indicado que tenía que también pedirle dinero. ¿Quién le había indicado? A mí compartió esa información el señor Oscar Nazario. ¿Y quién se lo indicó Oscar Nazario, que usted sepa? Que yo sepa, el señor alcalde. Mire. Y entonces, relacionado a esas instrucciones del alcalde de pedirle también a los directores, ¿qué ustedes hicieron? El señor Oscar Nazario determinó, luego de esa conversación conmigo, de hacer un acercamiento a una serie de directores para pedirle dinero para el pagaré del mes de junio del préstamo. ¿A qué directores que usted sepa o en su presencia Oscar Nazario se acercó? Pues, y le solicito dinero. En presencia mía, a la alcaldesa interina, la señora Marlis Cifre, al ministro de la ciudad, Francisco Rodríguez, en aquel momento el que era el comisionado, Pedro Quiles, al señor Albert Negrón, al señor Waldemar Rodríguez. Mire, ¿y de qué forma se hacía ese pedido? El señor Oscar Nazario los llamaba y le pedía un donativo que necesitaba para una deuda. ¿Qué tipo de deuda? Si en alguna ocasión que usted estuviese presente, que usted escuchara que Oscar Nazario solicitara ese dinero. Al principio le decía una deuda de campaña que había quedado y había que cubrirla. Posteriormente, por ejemplo, en el caso del señor Pedro Quiles, le estuvo dudoso esa petición, lo consultó con el señor Albert Negrón y ahí se le dijo que realmente que era para el préstamo que se había hecho para la campaña. ¿Pero ese préstamo lo había hecho quién? El doctor Luis Irizarry Pavón. Mire, entonces, luego de esos primeros meses, de los meses subsiguientes hasta septiembre de 2021, ¿de qué forma entonces se hizo ese pago de ese préstamo? Bueno, el señor Oscar Nazario durante esos meses se dedicó a llamar a los mismos compañeros directores para pedirle chavos. Ya prácticamente ahí se le había dicho que era para el pago del préstamo y dependiendo la cantidad que él recibiera de donativo, esa diferencia la dividíamos entre el señor Oscar Nazario y este servidor y ahí se completaba para hacer el pago. Cuando usted dice que se completaba para hacer el pago, ¿de cuánto dinero estamos hablando que usted y Oscar Nazario tenían que poner adicional al dinero que se recogía? Entre 100 a 300 dólares mensuales. ¿Que tenían que poner adicional? Eso es correcto. ¿Eso era entre los dos o cada uno? A veces cada uno. Mire, y en su presencia, ¿qué gestiones hizo Oscar Nazario? Específicamente.
Perdón. En su presencia, o sea, gestiones que hiciera para ese pago en su presencia. Bueno, que usted las viera, que usted estaba presente. Bueno, en mi presencia, pues, llamó a los compañeros directores para hacerle la petición del donativo. Recibió dinero, por ejemplo, en un momento determinado de la señora Marley Cifre, lo recibió en efectivo. Del señor Albert Negrón también recibió en efectivo. Y otros compañeros. Se lo enviaban por ATH móvil. Por ATH móvil. Correcto. Mire, y le pregunto si le decía la misma petición a cada uno o era diferente la información que le daba a cada uno sobre esa petición. No, en un momento determinado ya las personas se estaban incomodando. Uh-huh. Y entonces pues, le tuvo que decir que era de un préstamo que se había hecho el alcalde y que había que pagarlo y que eran instrucciones del alcalde que había que pedirle dinero. Por ejemplo, la señora Marley Cifre, que fue una de las que se molestó en la petición, pues se le tuvo que explicar. Tengo objeción a eso, su señoría. Sobre todo que se cierre. Hasta ahí llegamos en la línea. Sí. Mire, y esa libreta, ¿hasta cuándo duraron esos pagos? ¿Hasta cuándo se estuvieron haciendo esos pagos? ¿Hasta qué mes, si usted recuerda? Bueno, en agosto del 2021, yo le indico al señor... Oscar Nazario, que ya yo no iba a aportar más nada al préstamo. ¿Cuál fue la fecha? Agosto del 2021, que devolviera la libreta. ¿Por qué usted no quería aportar más para el préstamo? Pues porque nuevamente vamos ya con los comentarios y la situación de que me iban a despedir de la posición que ocupaba y tomé la decisión de no seguir aportando el dinero al préstamo, el cual no era mío, no era mi asunto, y como me iban a votar, pues en esta actitud decidí no aportar más nada. ¿Por qué usted dice que lo iban a votar? Porque esos eran los constantes comentarios entre directores, ayudantes, y ya pues llegué al momento que dije, bueno, ahora el dinero que tengo lo tengo que guardar para cuando me despidan, no voy a aportar al préstamo. No es mi préstamo. ¿Cómo usted sentía aportando esos pagos? Bueno, uno se siente, uno haciendo el trabajo bien, sacando adelante su trabajo, con chismes y comentarios de que van a votar a uno, pues uno entendía que con el préstamo iba a tener un poco de consideración y de trabajo para poder seguir demostrando lo que uno vino a hacer por parte de esta administración. Usted dice que con el préstamo usted buscaba consideración ¿de quién? Del alcalde Luis Irizarry Pavón. Mire, ¿hasta qué momento Oscar Nazario tuvo esa libreta de préstamo? Hasta octubre del 2021, finales de septiembre, principios de octubre del 2021. Entonces, ¿cómo era su relación con el alcalde durante ese periodo? Hablando ya para el mes de agosto de 2021. No, era una... Cuando usted dice ya que no va a hacer más los pagos. No, en esos momentos, en esos meses, como la libreta, el responsable de la libreta era el señor Oscar Nazario, yo no tuve ningún tipo de conversación en ese momento con el alcalde directamente de esa decisión mía, sino yo eso se lo comuniqué a Oscar, que era el responsable, y la relación era una cordial entre el señor alcalde y este servidor. ¿En qué momento cambió, si es que cambió en algún momento? Pues la relación cambió en el momento que yo fui emplazado por primera vez por el agente Fonseca. Cuando usted dice emplazado. O citado, corrección, por el agente Fonseca del Departamento de Justicia, yo pido una cita en privado con el alcalde. Y cuando usted dice que fue citado por el agente Fonseca, ¿para qué fue citado usted? Para una entrevista en el Departamento de Justicia en San Juan con el fiscal Mateo. Uh-huh. ¿En relación a qué? A una investigación que se estaba llevando en el municipio de Ponce. ¿En relación a qué en el municipio? Con relación al famoso préstamo que yo estaba envuelto y que estábamos pagando. Lo sabíamos porque ya el alcalde en una reunión de gabinete nos había adelantado que había una investigación. Okay. Entonces usted dice que la relación cambió una vez usted citado al Departamento de Justicia. Sí, la ¿Por qué usted dice eso? Porque yo
pedí una reunión en privado con el alcalde, por deferencia, por lealtad a él, y le indiqué que había sido citado oficialmente y le enseñé en su oficina la citación del agente Fonseca. Y ¿qué ocurrió en ese momento? ¿Qué le dijo el alcalde a usted? Que eso era problema mío, que la salvación era individual y que no tenía que hablarle más sobre el tema. Que si eso era nada más que la reunión, pues que se acababa la reunión. Mire, usted dice que en un momento usted le dijo a Oscar Nazario que entregara la libreta. Eso es correcto. ¿Por qué usted le dijo eso? Si usted sentía una protección, ¿por qué le dijo eso? Porque ya en agosto, el 2021... Es repetitivo su señoría, ya lo dijo. No. Pude determinar y ver que ni el estar pagándole el préstamo personal al alcalde era una consideración para dejar a uno seguir desempeñándose en la administración. ¿Y en qué momento le entregó? Hace el intento en agosto, pero el alcalde, lo que él me informa es que el alcalde se molesta y nuevamente en octubre... Tengo gestión que no puede seguir hablando, güey. No hay lugar, continúe. Fue reconsideración. No hay lugar. Continúe. Nuevamente, a finales de septiembre, principios de octubre, nuevamente... Usted dice, vamos a recapitular porque como le interrumpieron. Usted dice no, güey, yo le interrumpí, hice una objeción, güey. Hizo un primer intento, ¿correcto? Eso es correcto, para agosto del 2021. ¿Y qué pasó con ese primer intento? El alcalde se molestó y Oscar terminó no entregar la libreta. Señoría, perdóneme, tengo objeción, él no estuvo presente. Él está hablando de algo que no tiene conocimiento personal, vuestro honor. Está hablando de loco. El 80% del testimonio que él ha dado, él no tiene conocimiento personal. Pues, uh-huh. ¿Por eso? O sea, que si se lo dijo Oscar, uh-huh, pues estamos hablando de... Pero es que él no está diciendo que Oscar le dijo nada. Sí, eso es lo que le está diciendo, güey. Tal, ocurrió tal cosa. No. Entonces, la objeción es que él no tiene conocimiento. No tiene conocimiento personal. Y no se lo dijo Oscar. Y no ha dicho. Pero que eso es lo que le está diciendo, que se lo dijo Oscar. Las bases, usted dice que usted le dijo a Oscar que entregara esa libreta. Eso es correcto. ¿Para qué tiempo fue eso? Para agosto del 2021. Y una vez usted le dijo a Oscar, ¿qué pasó? Oscar determinó reunirse con el alcalde y hacer esa gestión de entregarle la libreta. ¿Y qué pasó en esa reunión? El alcalde no se molestó y Oscar termina la reunión y me llama. Pero eso no le consta a su señoría. Porque usted dice que el alcalde se molestó y lo que pasó en esa reunión. Para la objeción, próxima pregunta. Porque usted dice eso. Porque usted dice, como usted sabe, que el alcalde se molestó en esa reunión. Pues que parte de algo que no está en el récord, tengo objeción, juez. Porque el tribunal dio lugar a esa objeción, por lo cual eso no está en el récord. Está apareciendo una pregunta sobre algo que no está en el récord. El tribunal ya dio lugar a la objeción. No ha lugar a la objeción. Sí, continúe. ¿Por qué usted dice eso? Porque nuevamente el señor Oscar Nazario sale de esa reunión y se comunica conmigo y me dice, cabrón, el alcalde se molestó, no le entregué la libreta, tenemos que pagarlo. ¿Para qué mes fue eso? Para agosto del 2021. Y una vez él le dice que el alcalde se molestó y que había que seguir pagando el préstamo en agosto, ¿qué ustedes hicieron en relación a ese pago? Pues yo le indiqué que volviera a llamar a los compañeros directores, que le pidiera dinero, porque yo no iba a pagar el préstamo. ¿Por qué usted no lo quería pagar? Porque ya había decidido y había determinado que me vote, no voy a pagar el préstamo. Mire, ¿y qué pasó entonces con ese pago de ese mes? ¿Qué hizo Oscar? Que a usted le conste. Que me conste, llamó a unos compañeros directores nuevamente en presencia mía, le pidió la aportación para el préstamo. Al no completar la cantidad completa, pues lógicamente tuvimos que sacar, o este servidor tuvo que sacar de su propio pecunio para completar el pago del mes de agosto. ¿Cuánto usted sacó de su dinero? Aproximadamente $200. ¿Y Oscar, que usted sepa? Le diría entre 100 a $200 también. Objeción, su señoría, especulativo. Mire, eso fue para el mes de septiembre. Correcto. ¿Qué pasó para el próximo mes? Nuevamente. Estaban hablando del mes de agosto. Disculpe, eso fue para el mes de agosto. Sí, disculpe, su señoría. Para el mes de septiembre, ¿qué pasó? Nuevamente, le indiqué a Oscar que entregara la libreta porque no le iba a ayudar al pago, ni le iba a dar ningún tipo de dinero
para ese préstamo. O le pidiera a los compañeros directores nuevamente, o él lo pagara a su bolsillo. Yo no iba a dar dinero. ¿Y qué pasó? Nuevamente, para finales de septiembre, Oscar se reúne con el alcalde, le indica que le va a devolver la libreta, que no va a seguir con el pago ni con esa responsabilidad de pagar el préstamo. Y en una actividad, él no tenía en ese momento la libreta con él, y en una actividad le entrega la libreta al señor Rafa Torres. ¿Y por qué a Rafa Torres? Rafa Torres era el ayudante, la mano derecha del alcalde, y en esa actividad se la encontraron, coincidieron, y ahí se le entregó la libreta a Rafa. Mire. Luego de eso, ya que entregan la libreta, ¿en qué momento vuelve a saber usted de ese préstamo y de esos pagos? Luego que entregamos la libreta, posteriormente nos encontramos el señor Carnazaro y este servidor en el Fox Delicia, en el primer piso. ¿Qué es el Fox Delicia? El Fox Delicia es un hotel que se encuentra ubicado en el casco urbano de la ciudad de Ponce, y en el primer piso tiene un establecimiento que vende desayuno, café, una serie de desayunos, y nos encontramos allí desayunando, porque teníamos una reunión y fuimos allí a desayunar, y llega en ese momento el señor Albert Negrón. Se une a nosotros y le pide al señor Oscar Nazario un donativo para pagar el préstamo del alcalde. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que le dijo exactamente? El señor Negrón le pidió $400 a Oscar, ya que estaba un poco atrasado y necesitaban pagar el préstamo. ¿Cuál fue la reacción de Oscar en ese momento? El señor Oscar Nazario, pues, se paró, la confianza en cómo es él, se apretó, se oyó sus genitales y le dijo, este para el alcalde, este para Jafa y este para ti. No pago, no doy un jodido chavo para el préstamo. ¿Y eso fue en qué mes? Eso sería entre finales de octubre, principios de noviembre del 2021. Eso sería todo con eso, señoría. ¿Alguna declaración jurada que no se haya sido? Sí, la vamos a entregar enseguida. Tenemos dos declaraciones juradas a vuestro honor. Una declaración tomada en el Contralor Electoral y una declaración jurada tomada en el Departamento de Justicia. Okay. Pues vamos a aprovechar, damos el receso de almuerzo. Los compañeros abogados examinan las declaraciones juradas y continuamos entonces a las 2 de la tarde con el contrainterrogatorio. ¿A las 2? Sí, a las 2. Estamos haciendo entrega de documentos. ¿Tengo testigo, pues? No, sí. No tiene otras copias. ¿Ninguna testigo atrás? Sí, claro. ¿Ormira, Aida? Sí, Ormira. Señora, por su matrícula, ¿no? Señoría, queríamos saber si habría otras copias más. Esas son las que tenemos, señoría. Primero le dará apoyo, licenciado. Gracias. Déjame comparar. Tenemos una adicional del Contralor Electoral. Pero no se preocupe. Gracias. Pues, doña Almiraida y don Jorge, estamos tomando el receso para el almuerzo. Están bajo las reglas del tribunal. Quiere decir que no puede hablar con nadie, el testimonio que va a vertir el salo, que han vertido el salo, que es abogado, fiscal, ciudadano particular o cualquier medio de comunicación. Y nos vemos a las 2 de la tarde, vamos a continuar con su testimonio y posteriormente con eso. Buen provecho a todos. Gracias, buen provecho. Empezamos siendo las 11:43, rezamos las labores hasta las 2 de la tarde, el tribunal, buen provecho a todos. En pie, por favor. Receso del tribunal hasta las